entregan a fondo. Lo han preparado bien y se nota. El caso queda visto para sentencia. Deliberamos entre todos el desarrollo del juicio antes de pasar al siguiente. Nos toca. Al igual que en un juicio real, se graba todo. Y estamos seguros que todo quedará grabado también en nuestra memoria. Exponemos nuestros argumentos. No es un caso fácil. La parte demandada tiene la palabra. El testigo sale a declarar. Con las preguntas adecuadas conseguimos información determinante. Finalmente queda confiar en la justicia y esperar que el trabajo bien hecho desequilibre la balanza a nuestro favor. FBS. Nada mejor que ser legal. Es sábado por la mañana, pero me visto, como suele decirse, de domingo. A estas alturas del curso me he acostumbrado a tener clase el fin de semana y creo que lo echaré de menos cuando esto termine. También he tomado la costumbre de llegar con tiempo de sobra para que no me falte el café, la prensa y la charla previa con los compañeros. Nos dirigimos al aula, que hoy toca dirección de personas. La clase es participativa, como un debate, lo que nos enseña que el trabajo en equipo hay que trabajarlo. Sabes que una clase deja huella cuando en el descanso se sigue hablando de ella. Seguimos en el grupo de trabajo, esta vez en una práctica sobre el control de gastos de una compañía. Entre todos damos una solución y llegamos a tiempo a clase de planes de negocio. Aprendemos que para que un negocio tenga éxito tiene que funcionar incluso antes de ser puesto en marcha. Y sin darnos casi cuenta, se hace la hora de ponernos en marcha también nosotros. Pero ahora, para tomar algo, nos lo hemos ganado. FBS. Un día cualquiera es un día único. Primer día de clase. Voy con tiempo para no llegar tarde y aún así soy de los últimos en llegar. Aquí ya están todos preparados e imagino que al igual que yo, un poco nerviosos. Nos acreditamos y adentro. Ya habrá tiempo para ir conociéndonos, esto empieza. En mi sitio me espera un welcome pack. Cuaderno, temario, libros y hasta una tableta son el equipaje para este largo viaje que hoy empieza. El decano llega y nos da la bienvenida. Nos cuenta lo de la campana de Gauss y más de uno se queda helado, aunque consigue romper el hielo haciendo que nos presentemos de uno en uno. Vamos rápidamente al aula donde damos la primera clase. Nos explican que la metodología es el estudio de casos reales de negocio. Mucho más práctica de lo que imaginaba. Tanto que enseguida nos ponen manos a la obra. Nos dirigimos a un aula de trabajo y formamos un equipo. Enseguida surge el buen ambiente y pienso que con compañeros así el viaje puede incluso hacerse corto. FBS. Buen viaje a todos. Hoy no es un día cualquiera. Aunque ya llevamos varios días de clase, hoy celebramos la inauguración del curso. Tocaba sesión de fotos oficial y aquí todo el mundo ha venido con sus mejores galas. Todos impecables, elegantes, todos guapísimos y guapísimas, pero sobre todo bellísimas personas. No me ha hecho falta mucho tiempo para comprobarlo. Ya en el salón de actos nos dan el discurso de bienvenida. Nos dicen que solo hay dos reglas a la hora de hacer negocios. La primera es hacerlos con ética. La segunda es no olvidar la primera. Y nos avisan. Esto no va a ser fácil. Tendremos que dar el do de pecho. En el cóctel posterior nos relajamos y hablamos de nuestras expectativas y planes de futuro. Da gusto estar rodeado de gente con ganas de hacer cosas. También hay ganas de alargar la noche, y aunque mañana sábado tenemos clase y toca retirada. Es oficial, ya soy FBS. Hoy venimos todos a clase con mochila, como cuando éramos unos críos, solo que en lugar de llevar libros y apuntes, llevamos linternas y sacos de dormir. Es el outdoor training, y aunque no nos han dado muchas pistas, no es difícil adivinar que de la mano de estos coaches será inolvidable. En la charla previa sobre motivación, liderazgo y excelencia, nos hablan de la importancia de darlo todo en cada momento. Javi, el monitor de nuestro grupo, nos da las últimas instrucciones antes de partir. Elegimos un nombre, un grito de guerra y nos vamos. No necesitamos llegar al destino para darnos cuenta de que ya somos un equipo. Empezamos con un calentamiento. Es divertido, pero más de uno intuye que habrá exigencia física y se ve alguna cara de preocupación. Tras una larga caminata por la montaña empiezan las pruebas. Pronto descubrimos que no podremos superarlas sin colaborar. Se viven momentos de emoción, pero también de tensión. Son pruebas que nos ponen a prueba. Lo que pasa en la montaña se queda en la montaña y aunque no podemos desvelar el secreto de lo que allí sucede, sí podemos contar que es algo que no olvidaremos. FBS. Hay clases que te transforman. Sábado por la mañana. Termina la clase de marketing online y empieza el fin de semana. Y para desconectar, nada mejor que irnos de partido. Hoy juega el Fundesen Basket School y en la escuela hemos organizado una jornada para ir a animar a los nuestros. Para ir calentando, nada mejor que hacer equipo disfrutando de un arrocito al sol. Nos dirigimos al estadio y nos hacen entrega de nuestro kit de animación. Aquí hemos venido a darlo todo por los nuestros y eso implica hinchar los aplaudidores para que se nos oiga bien y se note que estamos aquí. Empieza el partido. Es un encuentro muy disputado. Pronto descubrimos que los entrenadores, como hace un rato los profesores, también tienen que tirar de pizarra y estrategia. Twitter está que arde y la cancha es una olla a presión.
Los marcadores siguen apretados. Los jugadores sudan la camiseta. Llegamos al final de la prórroga. Y sí, finalmente ganamos. Nos vamos contentos, sabiendo que desde la grada también puede ser parte del equipo. FBS, el trabajo día a día. El resultado aquí y ahora. No todo se puede aprender en un aula. Y por eso venimos con la maleta para disfrutar de una escapadita formativa. Nos vamos de periodo residencial intensivo y el autobús nos lleva a otro entorno para trabajar nuestras habilidades directivas durante un fin de semana. Al llegar, recorremos el pueblo rápidamente y ocupamos nuestras habitaciones. Algunos hoteles presumen de tener vistas al mar, pero esto es otra historia. Dejamos nuestras cosas y nos ponemos en marcha. Los talleres tratan aspectos relacionados con el estilo de vida de un directivo. Y es que no todo van a ser números y balances. En risoterapia nos enseñan que cuando quieres tomarte en serio a un compañero, lo más eficaz es aprender a reírte con él. Tras las carcajadas, coffee break y vuelta al trabajo. Son 2 días de aprendizaje sobre el estado nutricional para el rendimiento profesional, la inteligencia emocional, la productividad, el speak man o la automotivación. Terminamos con una foto de grupo para el recuerdo y una barbacoa para hacer, ahora sí, balance de todo lo vivido. FBS. Las experiencias no se explican, se disfrutan. Ya es primavera y aunque ahí fuera empieza a hacer un sol de justicia, esa es paradójicamente la cuestión que nos tiene aquí reunidos. Hoy los alumnos de Law School celebramos los juicios virtuales y los del grupo hemos quedado un par de horas antes para repasar nuestra intervención como parte demandante. Acudimos al aula donde se celebran los juicios. El tribunal está formado por un abogado de dilatada experiencia y un magistrado, ambos profesores del claustro. Nos aportan su distinta visión desde cada lado. Nuestros compañeros se entregan a fondo. Lo han preparado bien y se nota. El caso queda visto para sentencia. Deliberamos entre todos el desarrollo del juicio antes de pasar al siguiente. Nos toca. Al igual que en un juicio real, se graba todo. Y estamos seguros que todo quedará grabado también en nuestra memoria. Exponemos nuestros argumentos. No es un caso fácil. La parte demandada tiene la palabra. El testigo sale a declarar. Con las preguntas adecuadas conseguimos información determinante. Finalmente queda confiar en la justicia y esperar que el trabajo bien hecho desequilibre la balanza a nuestro favor. FBS. Nada mejor que ser legal. Es sábado por la mañana, pero me visto, como suele decirse, de domingo. A estas alturas del curso me he acostumbrado a tener clase el fin de semana y creo que lo echaré de menos cuando esto termine. También he tomado la costumbre de llegar con tiempo de sobra para que no me falte el café, la prensa y la charla previa con los compañeros. Nos dirigimos al aula, que hoy toca dirección de personas. La clase es participativa, como un debate, lo que nos enseña que el trabajo en equipo hay que trabajarlo. Sabes que una clase deja huella cuando en el descanso se sigue hablando de ella. Seguimos en el grupo de trabajo, esta vez en una práctica sobre el control de gastos de una compañía. Entre todos damos una solución y llegamos a tiempo a clase de planes de negocio. Aprendemos que para que un negocio tenga éxito tiene que funcionar incluso antes de ser puesto en marcha. Y sin darnos casi cuenta, se hace la hora de ponernos en marcha también nosotros. Pero ahora, para tomar algo, nos lo hemos ganado. FBS. Un día cualquiera es un día único. Primer día de clase. Voy con tiempo para no llegar tarde y aún así soy de los últimos en llegar. Aquí ya están todos preparados e imagino que al igual que yo, un poco nerviosos. Nos acreditamos y adentro. Ya habrá tiempo para ir conociéndonos, esto empieza. En mi sitio me espera un welcome pack. Cuaderno, temario, libros y hasta una tableta son el equipaje para este largo viaje que hoy empieza. El decano llega y nos da la bienvenida. Nos cuenta lo de la campana de Gauss y más de uno se queda helado, aunque consigue romper el hielo haciendo que nos presentemos de uno en uno. Vamos rápidamente al aula donde damos la primera clase. Nos explican que la metodología es el estudio de casos reales de negocio. Mucho más práctica de lo que imaginaba. Tanto que enseguida nos ponen manos a la obra. Nos dirigimos a un aula de trabajo y formamos un equipo. Enseguida surge el buen ambiente y pienso que con compañeros así el viaje puede incluso hacerse corto. FBS. Buen viaje a todos. Hoy no es un día cualquiera. Aunque ya llevamos varios días de clase, hoy celebramos la inauguración del curso. Tocaba sesión de fotos oficial y aquí todo el mundo ha venido con sus mejores galas. Todos impecables, elegantes, todos guapísimos y guapísimas, pero sobre todo bellísimas personas. No me ha hecho falta mucho tiempo para comprobarlo. Ya en el salón de actos nos dan el discurso de bienvenida. Nos dicen que solo hay 2 reglas a la hora de hacer negocios. La primera es hacerlos con ética. La segunda es no olvidar la primera. Y nos avisan. Esto no va a ser fácil. Tendremos que dar el do de pecho. En el cóctel posterior nos relajamos y hablamos de nuestras expectativas y planes de futuro. Da gusto estar rodeado de gente con ganas de hacer cosas. También hay ganas de alargar la noche, y aunque mañana sábado tenemos clase y toca retirada. Es oficial. Ya soy FBS.
Hoy venimos todos a clase con mochila, como cuando éramos unos críos, solo que en lugar de llevar libros y apuntes, llevamos linternas y sacos de dormir. Es el outdoor training, y aunque no nos han dado muchas pistas, no es difícil adivinar que de la mano de estos coaches será inolvidable. En la charla previa sobre motivación, liderazgo y excelencia, nos hablan de la importancia de darlo todo en cada momento. Javi, el monitor de nuestro grupo, nos da las últimas instrucciones antes de partir. Elegimos un nombre, un grito de guerra y nos vamos. No necesitamos llegar al destino para darnos cuenta de que ya somos un equipo. Empezamos con un calentamiento. Es divertido, pero más de uno intuye que habrá exigencia física y se ve alguna cara de preocupación. Tras una larga caminata por la montaña empiezan las pruebas. Pronto descubrimos que no podremos superarlas sin colaborar. Se viven momentos de emoción, pero también de tensión. Son pruebas que nos ponen a prueba. Lo que pasa en la montaña se queda en la montaña, y aunque no podemos desvelar el secreto de lo que allí sucede, sí podemos contar que es algo que no olvidaremos. FBS, hay clases que te transforman. Sábado por la mañana, termina la clase de marketing online y empieza el fin de semana. Y para desconectar, nada mejor que irnos de partido. Hoy juega el Fundesem Basket School y en la escuela hemos organizado una jornada para ir a animar a los nuestros. Para ir calentando, nada mejor que hacer equipo disfrutando de un arrocito al sol. Nos dirigimos al estadio y nos hacen entrega de nuestro kit de animación. Aquí hemos venido a darlo todo por los nuestros y eso implica hinchar los aplaudidores para que se nos oiga bien y se note que estamos aquí. Empieza el partido. Es un encuentro muy disputado. Pronto descubrimos que los entrenadores, como hace un rato los profesores, también tienen que tirar de pizarra y estrategia. Twitter está que arde y la cancha es una olla a presión. Los marcadores siguen apretados. Los jugadores sudan la camiseta. Llegamos al final de la prórroga. Y sí, finalmente ganamos. Nos vamos contentos, sabiendo que desde la grada también puede ser parte del equipo. FBS, el trabajo día a día, el resultado aquí y ahora. No todo se puede aprender en un aula, y por eso venimos con la maleta para disfrutar de una escapadita formativa. Nos vamos de periodo residencial intensivo y el autobús nos lleva a otro entorno para trabajar nuestras habilidades directivas durante un fin de semana. Al llegar, recorremos el pueblo rápidamente y ocupamos nuestras habitaciones. Algunos hoteles presumen de tener vistas al mar, pero esto es otra historia. Dejamos nuestras cosas y nos ponemos en marcha. Los talleres tratan aspectos relacionados con el estilo de vida de un directivo. Y es que no todo van a ser números y balances. En risoterapia nos enseñan que cuando quieres tomarte en serio a un compañero, lo más eficaz es aprender a reírte con él. Tras las carcajadas, coffee break y vuelta al trabajo. Son dos días de aprendizaje sobre el estado nutricional para el rendimiento profesional, la inteligencia emocional, la productividad, el speak man o la automotivación. Terminamos con una foto de grupo para el recuerdo y una barbacoa para hacer, ahora sí, balance de todo lo vivido. FBS. Las experiencias no se explican, se disfrutan. Ya es primavera y aunque ahí fuera empieza a hacer un sol de justicia, esa es paradójicamente la cuestión que nos tiene aquí reunidos. Hoy los alumnos de Law School celebramos los juicios virtuales y los del grupo hemos quedado un par de horas antes para repasar nuestra intervención como parte demandante. Acudimos al aula donde se celebran los juicios. El tribunal está formado por un abogado de dilatada experiencia y un magistrado, ambos profesores del claustro. Nos aportan su distinta visión desde cada lado. Nuestros compañeros se entregan a fondo. Lo han preparado bien y se nota. El caso queda visto para sentencia. Deliberamos entre todos el desarrollo del juicio antes de pasar al siguiente. Nos toca. Al igual que en un juicio real, se graba todo. Y estamos seguros que todo quedará grabado también en nuestra memoria. Exponemos nuestros argumentos. No es un caso fácil. La parte demandada tiene la palabra. El testigo sale a declarar. Con las preguntas adecuadas conseguimos información determinante. Finalmente queda confiar en la justicia y esperar que el trabajo bien hecho desequilibre la balanza a nuestro favor. FBS. Nada mejor que ser legal. Es sábado por la mañana, pero me visto, como suele decirse, de domingo. A estas alturas del curso me he acostumbrado a tener clase el fin de semana y creo que lo echaré de menos cuando esto termine. También he tomado la costumbre de llegar con tiempo de sobra para que no me falte el café, la prensa y la charla previa con los compañeros. Nos dirigimos al aula, que hoy toca dirección de personas. La clase es participativa, como un debate, lo que nos enseña que el trabajo en equipo hay que trabajarlo. Sabes que una clase deja huella cuando en el descanso se sigue hablando de ella. Seguimos en el grupo de trabajo
esta vez en una práctica sobre el control de gastos de una compañía. Entre todos damos una solución y llegamos a tiempo a clase de planes de negocio. Aprendemos que para que un negocio tenga éxito, tiene que funcionar incluso antes de ser puesto en marcha. Y sin darnos casi cuenta, se hace la hora de ponernos en marcha también nosotros. Pero ahora, para tomar algo, pues lo hemos ganado. FBS. Un día cualquiera es un día único. Primer día de clase. Voy con tiempo para no llegar tarde y aún así soy de los últimos en llegar. Aquí ya están todos preparados e imagino que al igual que yo, un poco nerviosos. Nos acreditamos y adentro. Ya habrá tiempo para ir conociéndonos, esto empieza. En mi sitio me espera un welcome pack. Cuaderno, temario, libros y hasta una tableta son el equipaje para este largo viaje que hoy empieza. El decano llega y nos da la bienvenida. Nos cuenta lo de la campana de Gauss y más de uno se queda helado, aunque consigue romper el hielo haciendo que nos presentemos de uno en uno. Vamos rápidamente al aula donde damos la primera clase. Nos explican que la metodología es el estudio de casos reales de negocio. Mucho más práctica de lo que imaginaba. Tanto que enseguida nos ponen manos a la obra. Nos dirigimos a un aula de trabajo y formamos un equipo. Enseguida surge el buen ambiente y pienso que con compañeros así, el viaje puede incluso hacerse corto. FBS, buen viaje a todos. Hoy no es un día cualquiera. Aunque ya llevamos varios días de clase, hoy celebramos la inauguración del curso. Tocaba sesión de fotos oficial y aquí todo el mundo ha venido con sus mejores galas. Todos impecables, elegantes, todos guapísimos y guapísimas, pero sobre todo bellísimas personas. No me ha hecho falta mucho tiempo para comprobarlo. Ya en el salón de actos nos dan el discurso de bienvenida. Nos dicen que solo hay dos reglas a la hora de hacer negocios. La primera es hacerlos con ética. La segunda es no olvidar la primera. Y nos avisan, esto no va a ser fácil. Tendremos que dar el do de pecho. En el cóctel posterior nos relajamos y hablamos de nuestras expectativas y planes de futuro. Da gusto estar rodeado de gente con ganas de hacer cosas. También hay ganas de alargar la noche, y aunque mañana es sábado, tenemos clase y toca retirada. Es oficial. Ya soy FBS. Hoy venimos todos a clase con mochila, como cuando éramos unos críos, solo que en lugar de llevar libros y apuntes, llevamos linternas y sacos de dormir. Es el outdoor training, y aunque no nos han dado muchas pistas, no es difícil adivinar que de la mano de estos coaches será inolvidable. En la charla previa sobre motivación, liderazgo y excelencia, nos hablan de la importancia de darlo todo en cada momento. Javi, el monitor de nuestro grupo, nos da las últimas instrucciones antes de partir. Elegimos un nombre, un grito de guerra y nos vamos. No necesitamos llegar al destino para darnos cuenta de que ya somos un equipo. Empezamos con un calentamiento. Es divertido, pero más de uno intuye que habrá exigencia física y se ve alguna cara de preocupación. Tras una larga caminata por la montaña empiezan las pruebas. Pronto descubrimos que no podremos superarlas sin colaborar. Se viven momentos de emoción, pero también de tensión. Son pruebas que nos ponen a prueba. Lo que pasa en la montaña se queda en la montaña, y aunque no podemos desvelar el secreto de lo que allí sucede, sí podemos contar que es algo que no olvidaremos. FBS, hay clases que te transforman. Sábado por la mañana, termina la clase de marketing online y empieza el fin de semana. Y para desconectar, nada mejor que irnos de partido. Hoy juega el Fundesen Basket School y en la escuela hemos organizado una jornada para ir a animar a los nuestros. Para ir calentando, nada mejor que hacer equipo disfrutando de una rocita al sol. Nos dirigimos al estadio y nos hacen entrega de nuestro kit de animación. Aquí hemos venido a darlo todo por los nuestros. Y eso implica hinchar los aplaudidores para que se nos oiga bien y se note que estamos aquí. Empieza el partido. Es un encuentro muy disputado. Pronto descubrimos que los entrenadores, como hace un rato los profesores, también tienen que tirar de pizarra y estrategia. Twitter está que arde y la cancha es una olla a presión. Los marcadores siguen apretados. Los jugadores sudan la camiseta. Llegamos al final de la prórroga. Y sí, finalmente ganamos.
Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a Fundesem. Muchísimas gracias por estar aquí. Para mí es, digamos, un verdadero placer, digamos, que me hayan concedido el honor de aperturar el evento. Bueno, todos conocéis Fundesem, es una institución pues, que se dedica a la formación directiva y dentro de ella pues, también pretendemos abarcar lo que es el área digital. Normalmente la persona que debería haber estado hoy aquí con nosotros es Javier Gosende, que es una persona muy conocida por vosotros, una persona muy apreciada en esta casa, que lidera el área digital. Desafortunadamente no ha podido estar, ha venido el sustituto, bastante más pequeñito, pero bueno. Dicho esto, para mí es un momento bonito daros la bienvenida. También agradecer especialmente a Iñaki y a Luis que están con nosotros aquí. Les aprecio mucho, ellos lo saben. Y bueno, es un día bonito. Por tanto, espero que disfrutéis con esa jornada que siempre cuesta muchísimo trabajo organizarla y el hecho, digamos, tanto por los ponentes, por los organizadores y también por vosotros, de estar aquí con nosotros toda esa tarde. Por tanto, sin más, agradecer nuevamente a todos y ya paso la palabra a dos de los protagonistas, que es Iñaki y Luis. Bueno. Muchas gracias, Enrico. Muchas gracias a Fundesem, que es la caña que haya puesto todo esto, ¿no? Así al alcance de la mano y que haya hecho posible pues hacer un evento gratuito, ¿no? Yo soy Iñaki Tobar, soy de Webpositor y yo tengo también el placer y tengo que agradecer a Luis. Ahora toca el peloteo barato, pero ya sabéis que esto al principio del evento siempre toca. Porque Luis, y eso sí que no es barato, es la primera vez que nos invita a Webpositor a organizar el IDEI junto a él y su agencia InterisLab. Entonces estamos aquí en plan agencias hermanas organizando el primer evento de marketing online de 2016 en Alicante. Y fijaos qué llenazo, o sea, esto es alucinante, así que gracias por estar aquí y esperamos que lo disfrutéis y lo aprovechéis porque los ponentes yo sé que lo van a dar todo hoy y han traído mucho material del bueno, ¿vale? Disfrutar mucho y os dejo con Luis. Bueno, buenas tardes a todos. Yo no me voy a exceder mucho, simplemente dar las gracias a la gente que colabora con nosotros, porque sin ellos no sería posible, aparte de a vosotros también por asistir, por llenarlo, porque después de un año que no hacíamos el evento, verlo tan lleno pues es un verdadero placer y un honor y nos ayuda también a seguir haciendo más eventos de este tipo. Pues nada, dar las gracias a SEOBOX, a Ready for Social, a ver que no me acuerdo de todos, todopdi.com, que son la gente que ha puesto la pantalla, la Universidad de Alicante, por supuesto, Todo Rollup y la cadena COPE, que tenemos aquí un anfitrión de la cadena COPE, a Denis, que ya veréis qué bueno es. Y nada, no me quiero olvidar de las personas que empezaron con este evento, como son Pep Rubi y Pablo Sandoval, que son dos personas que luego vendrán, que les tengo mucho aprecio y gracias a ellos este evento pues está aquí. Y nada, sin más, voy a dar paso al anfitrión, a Denis, y que él se ocupe de todo esto. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos y la verdad que se cumple un año, ¿no? Desde el primer IDEI, donde estos dos locos pues dijeron aquello de, oye, ¿y si organizamos unas jornadas que sean gratuitas, que podamos hablar de marketing online? Y bueno, lo que empezó siendo una idea loca, pues finalmente se cumple un año y como bien decían, pues fíjate cómo está Fundesem. Yo no sé si hay más de uno aquí que ya ha estado en anteriores ediciones. ¿Hay alguien que ha estado en otras ediciones del IDEI? Vale, hay muchos nuevos también. Y sobre todo nos gusta saber, a los que habéis asistido hoy, cuántos de vosotros tenéis ahora mismo un proyecto en marcha relacionado con marketing online. ¿Cuántos estáis trabajando ahora mismo? ¿Venís aquí para aprender, para conocer algunas nociones? Levantar la mano los que tenéis un proyecto en marcha. Bueno, sois bastantes. Los que tengáis un proyecto pero todavía no lo habéis puesto en marcha, que tenéis intención de arrancarlo. Bueno, pues hay menos. Bueno, vamos a intentar que los cuatro ponentes que tenemos aquí, que es de agradecer también, porque vienen desinteresadamente, os comento un poco que la dinámica es, bueno, son charlas de 30 minutos, haremos un descanso para tomar un café, para pues un poco conocernos también, hacer intercambio de tarjetas y luego al final de la ponencia vamos a quedarnos porque tenemos un fantástico concierto de street jamming con los chicos que llegan desde Málaga y bueno, el concierto lo haremos aquí al ladito y al cual, bueno, os invitamos para pasar luego una fantástica velada. Recordaros que tenemos wifi, ¿vale? Que la clave es FBS en mayúscula, alumni en minúscula 14, ¿vale? FBS en mayúscula, alumni 14, para aquellos que quieran conectarse
al wifi. Y también nuestro hashtag del eDay, como sabéis, eDay es, y recordad a los ponentes también, que muchas veces se les olvida, que estamos en streaming, que luego saltan alguna marca, dicen alguna marca, se les va la lengua y dicen, ay, mamá, que no sabía yo que estábamos en streaming, acordaros. Y luego en la parte final de este eDay de las ponencias tendremos un apartado de ruegos y preguntas, así que os recomendamos que si durante la charla os surgen algunas dudas, preguntas, lo anotéis, porque luego al final os daremos la palabra para que podáis preguntar a todos ellos, que los pondremos todos aquí sobre el escenario. Así que si os parece, vamos a arrancar con María Sánchez, una experta sobre todo y que nos va a contar en el día de hoy cómo convertir esas visitas que tenemos en la web, convertirlas en lo que queremos todos, en ventas. Ella es miembro de WebPositor y arranca esta jornada de eDay 2016. Fuerte aplauso para María Sánchez. Bien, los de detrás. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Antes de empezar, si me lo permitís, a mí me gustaría decir que es una gozada ver este eDay tan lleno, tantas caras aquí, porque esto a mí me encanta, ¿no? Todavía ver a personas, a culos inquietos como vosotros, que venís aquí a aprender, a mejorar, a renovaros, a relacionaros con otros profesionales. Bueno, habrá del que diga, bueno, yo he venido porque es gratis. Bueno, pues también. El hecho es que estar aquí hoy demuestra, es un indicador de que queréis mejorar y de que vais en el buen camino. Así que a todos vosotros, a los que estáis en casa, os doy la bienvenida. Y ahora sí, me presento. Yo soy María Sánchez, trabajo en WebPositor y allí soy consultora CRO o de conversión web. Y en mi departamento nos encargamos de optimizar las webs de nuestros clientes para conseguir esto mismo que veis aquí, conseguir convertir visitas en ventas. Vale, me diréis, ¿esto es fácil? Pues no, ya os lo digo. Entre otras cosas porque si fuese fácil, hoy habríamos venido todos aquí en Ferrari, ¿no? Y yo, por ejemplo, no he venido. Bueno, pero es difícil, creo que es por el enfoque que le damos, algo muy marketingiano, ¿no? Convertir visitas en ventas. Creo que para asimilarlo mejor hay que acercarlo un poco a nosotros. Así que os propongo esto. De esta forma, un poco más cercana, ¿qué creéis? ¿Os gusta? Los de la primera fila dicen, ahora sí, estamos ahí. Ok, pues, ¿cómo llevarnos a todos al huerto? ¿Cómo hacemos? ¿Vale? Lo primero es conseguir visitas para poder transformarlas en ventas. Y para poder conseguir visitas, lo primero que tenemos que hacer es salir, dejarnos ver, que la gente nos conozca, relacionarnos, ¿vale? ¿Por dónde se sale el internet? Lo sabéis de sobra. Resultados de Google, Facebook Ads, AdWords, Google Shopping, My Business, Pinterest, Twitter, muchísimos garitos por donde salir, ¿de acuerdo? Pero siempre tenemos que ir de la mano de un buen SEO, un colega SEO que nos ayude para poder darnos visibilidad en estos garitos, ¿no? Pero vamos a verlo in situ, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Para intentar interactuar. Vamos a imaginar que somos una tienda, ¿vale? Como la cosa va de huertos, somos una tienda de productos de horticultura, ¿vale? Y nos vamos a llamar todopalhuerto.com o .es o .org o .net, lo que queráis, está libre, por si a alguno le interesa. Vale, y para hacerlo un poco más cercano, nos vamos a imaginar quién es nuestro público objetivo, un perfil de público objetivo. Por ejemplo, mujer de 26 años, soltera, trabajadora, y le llamamos Raquel, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos el perfil, ya sabemos quiénes somos y vamos a salir. Vale, pues nuestra amiga Raquel quiere comprarse una regadera nueva para su huerto, regaderas de metal, y nosotros hemos salido. Tenemos varias opciones, los resultados de Google, que los veis aquí, AdWords, Google Shopping, imágenes. ¿Dónde vamos a presentarnos? ¿Dónde vamos a salir a dejarnos ver? En este supuesto que tenemos hoy, por ejemplo, vamos a tomar como referencia Google Shopping, ¿vale? Podríamos coger cualquier otro, pero como ejemplo vamos a empezar por ahí. Entonces aquí veis que en los resultados de Google AdWords y los orgánicos hay muchísima competencia, esto siempre pasa. AliExpress, Mil Anuncios, eBay, Amazon, lo vemos allí, estos son peces gordos. Pero sin embargo en Google Shopping vemos Jardinitis, Cocopot, Planeta Huerto, esto ya es un poco más cercano, ya jugamos un poco en nuestra liga. Ok.
Entonces nos planteamos, bueno, Google Shopping sí, no, igual que Google AdWords sí, no, siempre nos hacemos esa pregunta. ¿Nos compensa? ¿Nos van a ver? Pues bueno, esto es un mapa de calor donde veis que sí, visibilidad hay, puede salir porque te van a ver. ¿De acuerdo? Entonces aquí empieza la marcha, empieza la conversión. Mucha gente cree que la conversión solo se aplica en la página web de uno. Esto no siempre es así, porque siempre SEO y conversión perdón, tienen que ir de la mano. Y esto también hay que empezar desde el momento en el que nos posicionamos. Hay que pensar siempre en SEO y hay que pensar siempre en CROA. Segundo paso, hemos salido, nos han visto y ahora tenemos que llamar la atención, que se fijen en nosotros. Si recordáis la parrilla de Google Shopping, tú puedes aparecer ahí, pero hay mucha gente que aparece ahí. Tienes que llamar la atención para que se fijen en ti, ¿de acuerdo? Pero no así. Así no, no nos vengamos arriba todavía. ¿Cómo llamar la atención en Google Shopping? Os digo, es un ejemplo, podría ser Google AdWords o lo que sea. Posición, posicionamiento, SEO. Segmentar muy bien, actualizar la campaña constantemente, pujar con la cabeza. Si yo voy a meter un 30% para ganar un 5%, eso es ridículo, no se puede hacer. Trabajar las palabras negativas a tope, a tope. En definitiva, súbete a la tarima y dalo todo. Imagen, esta es la parte de CRO, ¿vale? Ya estamos ahí y tenemos un montón de competencia. ¿Qué va a hacer que se fijen en mí? ¿Qué va a llamar la atención? La imagen, sé original con las fotos que envías al feed de Google, ¿vale? Si tú sabes que toda tu competencia va a tener una foto con el fondo blanco, no vas a destacar, no vas a llamar la atención. Pon una foto con el fondo rojo, con un marco, con algún elemento que destaque y así, adiós al fondo blanco, te verán. Producto. Pensemos con la cabeza. Si todo el mundo en la búsqueda que hemos puesto regaderas de metal va a poner la típica regadera de metal gris insulsa, sé un poco inteligente, pon una regadera más atractiva de colores que te vean para que resaltes. Y el precio, aquí ya no os puedo decir nada a cada uno, que sabes, pero hay que ser competitivo. Recordar que estáis compitiendo con gente que pone sus productos a 5, 10 y si vosotros estáis a 60, pues evidentemente eso también juega una base importante. Recordamos, estamos aquí y queremos destacar lo que os decía. Imaginad que ya estamos aquí y que nuestra usuaria Raquel se ha fijado en nosotros, le hemos llamado la atención. Y la tercera fase, ya hemos llamado la atención, hemos salido y ahora tiene que quedarse con nosotros, la tenemos que seducir y aquí está toda la chicha. Partimos con un factor muy valioso. Porque ella ya ha dado clic y nos ha elegido porque le hemos llamado la atención. Es un usuario receptivo y nos ha dado su atención. O sea, ya sabe que ha optado por nosotros. Le gusta nuestro producto, encaja en sus expectativas y puede asumir su coste. Vale, a mí me ha gustado tu producto, quizá lo querría más barato, pero puedo asumir ese coste porque me has interesado. Pero nos dice, mi amor... ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Si te lo he dado todo, te he puesto una imagen chula, te he puesto el precio bajo, ¿qué más te doy? Pues quiere inputs positivos que al final refuercen su decisión de compra para que al final esa chispa la enganche y podamos convertirla al huerto, ¿vale? ¿Esto cómo se hace? Bueno, pues recordad, ella ya ha clicado, llega a nuestra página. En nuestra página se puede hacer de todo para convertir. Desde optimizar el carrito, desde optimizar formularios, llamadas a la acción, de todo, la página de quiénes somos. Evidentemente, por tiempo, hoy no os puedo hablar de todo esto, así que nos vamos a centrar, si me lo permitís, solo en la ficha de producto, que es a la que ella llega cuando hace clic, ¿vale? ¿Qué pasa? Hace clic y se encuentra con esto. Madre mía del Señor, ¿dónde vas? No, no. ¿Qué pasa? Si ya se encuentra con lo anterior, se irá, ni huerto ni nada, ni montaña ni playa. Sin embargo, si se encuentra con esto, aquí ya empezamos a hablar. Empezamos a hablar. Entonces, seducción. Hemos visto que la imagen es súper importante. Primer paso, la imagen. Siempre, siempre cuidaros. Nuestra ficha de producto es el arma para seducir en este caso a nuestra usuaria. Por eso es muy importante que la tengamos optimizada al 300%, no al 100 ni al 200, al 300%. ¿Y cómo se hace esto? Pues os lo voy a decir en unos cuantos pasos. Dentro de la ficha de producto vamos a escoger los elementos que más nos permitan seducir, vamos a potenciarlos para que nos podamos llevar a Raquel al huerto. No pensé mal, ¿eh?
Foto de producto. Cuando yo os digo, la foto de producto tiene que estar súper, súper bien hecha. Os la tenéis que currar. Eso es así, y os lo voy a decir muy sencillamente. Yo para mi perfil de LinkedIn no me pongo esta foto. No me pongo esta foto tampoco, me pongo esta foto. ¿Por qué? Porque en el público que hay en LinkedIn sé que esta foto es la que mejor me vende, creo yo. Profesional, más interactiva, más en acorde con ellos. Pues lo mismo para la foto de la ficha de producto. No me pongáis esta regadera, ni esta. Ponedme esta, la mejor foto del producto que tengáis, siempre. Pero es que mi producto, yo vendo papel para el culo, ¿y cómo voy a poner eso en foto? Joder, pues no, mal, todos los productos se pueden dar de sí. Necesitas hacer venderlo, creer en lo que vendes, si no, no vas a ningún sitio. Os voy a contar un ejemplo de una empresa que es aquí, de aquí de la zona, que vende, entre sus muchos productos, platos, tenedores, cuchillos y cucharas de plástico. ¿Con eso se puede seducir? ¿Qué creéis? ¿Se puede seducir con eso? ¿Es un producto que os llama la atención? No mucho, ¿no? Bueno, pues lejos de presentarlo así, ellos lo presentan así. Joder, yo quiero tener una mesa así, yo me quiero comprar esas cucharas, esos tenedores, es genial. Hacedlo así, ¿por qué no lo hacéis así? Es que me cabreo. Bueno, efecto zoom, me preguntan. Bueno, yo tengo un producto, ¿qué hago? ¿Le meto en la imagen efecto zoom, no? Pues depende, depende. Si tú tienes un producto en el que la calidad quieres que se aprecie bien, pues tienes aquí, por ejemplo, este bolsito para perro muy mono. Quieres que noten la textura, quieren que vean la puntada, que está perfecta, añádelo. Si no, no. En nuestro caso de las regaderas, pues bueno, sí, una regadera se puede ver de arriba a de abajo, pero es una regadera. No quiero que vean el detalle. No lo pongo. ¿Por qué? Porque esa implementación de esas fotos me va a hacer que la página consuma más recursos y el page speed se me va a ir a la caca. Cuida mucho el etiquetado de la foto, el nombre, el título, el alt, siempre con la palabra clave, si es posible. ¿Por qué? Porque también posicionas en Google Imágenes. Lo ves aquí. Puede ser también una fuente de conversión, ¿por qué no? Cuida eso. Descripción corta. Todos los SEOs con los que trabajáis os dicen, por favor, en la descripción corta, añádeme tantos caracteres y la palabra clave. Vale, sí, pero ¿eso a quién convierte? A nadie, es que no. ¿Por qué no podemos aunar un texto SEO con un texto CRO? ¿Es difícil? No, no, se puede hacer. Miradlo aquí. Un gel que vale $3 y su descripción corta, os la leo si no la veis, está en inglés. Son las 4. ¿Sabes dónde han estado tus manos? Probablemente es mejor no pensar en ello y pensar con qué te las estás lavando. Si te las estás lavando con nuestro producto natural, derivado de tal, 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 en ese caso tienes total libertad para chocar los 5 con el próximo que te encuentres, porque te lo has ganado. Joder, esto ya es algo súper guay. A mí me ha dado ganas de leerlo. Y vale $3, y es que esto, bueno, me lo compro ya. Vídeos. Esta es la página, una ficha de producto de Desigual. Olvidadlo, porque no me gusta nada, pero bueno. Vídeos. ¿Para qué sirven los vídeos? Una fundamental cosa, permanencia. Te aumentan un montón la permanencia. Y eso Google lo valora, entonces te da relevancia. ¿Vale? Pregunta que me hacen. Bueno, yo quiero incluir vídeos en mi ficha de producto, ¿pero qué hago? ¿Los cojo del fabricante y los pongo en mi ficha? Pues sí, cuélgalos. Pero a ver, es que si no le estás dando interacciones al canal de tu fabricante, ¿no será mejor que crees tú un propio canal? Lo nutras de vídeos, los optimices bien. Es mejor, ¿no? Así estarás también en el segundo buscador más importante, que es YouTube. Pensemos, ¿vale? Herramientas para crear vídeos. Yo no tengo tiempo para crear vídeos. Además, no sé, me salen fatal, son una caca. Vine, lo conocéis, vídeos de 6 segundos. 6 segundos. Hago un vídeo, hago otro, los junto y los subo. Pues con esto, Oreo lo está petando. Tiene fichas de producto en los que incluye este tipo de vídeos y tiene hasta 4 reproducciones del mismo vídeo. Eso es permanencia, siempre. Aparte de Vine, Vimeo, Cameo, que son herramientas muy sencillitas, ¿vale? Si no queréis apuntarlo, voy a subir la presentación para que lo tengáis, ¿vale? No os preocupéis, pero ahí, no os preocupéis. Descripción larga, igual que la descripción corta.
Dale un poco de salsilla, hombre, no me pongas un mazacote de texto ahí que no me lo trago ni nada. Sé un poco más original. Esto es un cliente nuestro, pues bueno, sí, tengo que soltar aquí el rollo, pero le pongo dibujitos, iconos, pongo aquí una llamada a la acción, algo más salsero, ¿no? Apple lo hace siempre. Esto es la landing del iPhone 6, ¿vale? El último que acaba de salir. Prácticamente su ficha de producto es una descripción larga en sí, pero se le ocurra un montón, tanto en lo que dice, como en cómo lo distribuye, como en cómo lo presenta. Apple lo hace súper bien. Si es una referencia, tenedla. No sé cómo escribir estos textos, a mí no me sale, yo es que en lengua cateada siempre, no sé qué hacer. Bueno, pues estas herramientas, por mucho menos de lo que estáis pensando, las incluís en vuestra listita. Y en nada, tenéis textos aquí a mansalva, os los hacen a posta. Contacto por WhatsApp. Esto os garantizo, porque lo sé, que funciona. Aquí tenemos un ejemplo. Lejos del chat, del correo, del déjame tu contacto, llámame por WhatsApp, contacta conmigo por WhatsApp. Estoy siempre a tu disposición. Esto funciona. Además, la gente se volca, es mucho más personal. Tenéis una posibilidad aquí enorme de convertir, pero tenéis que tener cosas en cuenta. Cuando interrelacionéis con vuestros usuarios, prohibido el spam, nunca, nunca, jamás. Estáis entrando en sus móviles, es algo íntimo. Nunca hagáis spam, podéis perderlo tanto en WhatsApp como en la web. Elige la persona adecuada, esto está claro. Si yo empiezo a comunicarme con un cliente, sabéis que en WhatsApp siempre se malinterpreta todo. Tenéis que contar con una persona con un don de comunicación afinado y sobre todo, que no cometa faltas. A ver, con H sin H separado, junto a I con H, ya lo sabéis. Y contesta lo más rápido que puedas a los mensajes. Si por email tienes que contestar al día siguiente, en WhatsApp tienes que contestar el mismo día, 3 segundos después. Esto es así, es la norma comunicativa de WhatsApp. Llamadas a la acción o CTAs, eso lo habréis visto. Esta cosecha propia. Una ficha de producto. El precio aquí, el botón aquí y debajo pone, ¿lo quieres más barato? Haz clic, que te lo damos. ¿Lo queréis más barato? ¿Queréis que alguien va a decir que no a tenerlo más barato? Por favor, claro que sí, y le va a dar. Y le va a dar, y cuando le dé, tenéis la oportunidad de, uno, déjame tu contacto y te doy una promoción. Suscríbete a mi newsletter y te doy un cupón. O sígueme en Facebook, lo que sea, ya tenéis una interacción, aprovechadla. Pero con esta llamada a la acción lo tenéis mucho más fácil. ¿Cómo se consigue eso? Pues Trileads es una herramienta genial para conseguirlo y muy, 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 muy fácil de utilizar. Compartir en redes sociales, WhatsApp o email. El mejor plugin hasta ahora y el prácticamente más utilizado por todo el mundo, Sumome. Para los que no. Si vais a utilizarlo, siempre os aconsejo que pongáis la presentación debajo, ¿vale? A la hora de ubicarlo. ¿Por qué? Porque en móvil os vais a ahorrar muchos problemas y que tapen muchas cosas, ¿vale? Cuidado con lo que instaláis, por favor. Mirad lo que ha pasado aquí. Luego las camisetas. Uy, el streaming. Bueno. Aquí añade un plugin social de Facebook para que la gente comente. ¿Pero qué pasa? Que se come el botón de comprar. ¿Cómo compro, Dios mío? ¿Cómo compro, Dios mío? Pues desde que yo lo instalo hasta que me doy cuenta por casualidad de que en esa ficha concreta no se puede comprar, ¿cuántas ventas habré perdido? ¿Cuántas? No lo sé, no lo quiero pensar. Todo ha sido porque esta descripción corta en esta ficha precisamente es más larga de lo normal. Entonces, desplazo todo esto para abajo y se nos come el botón. Bueno, pues sí, las 4 fichas que revisó el cliente cuando instaló este plugin estaban geniales, pero hasta que encontró esta que estaba mal, madre mía. Siempre revisar todo lo que hagáis cuando implementéis algo, siempre. Enviar a un amigo. Yo esto no lo he hecho nunca, yo no sé si vosotros lo habréis hecho. ¿Habéis enviado en alguna ficha de producto ese producto a un amigo por email? Bueno, yo no, yo nunca. Vale, esto transformado, vamos a transformarlo, ¿para qué? Para que lo envíen. ¿Quieres que te lo regalen? Ah, amigo, aquí sí. Yo quiero que me lo regalen. Pulso el botón y me sale esto. Vale, pues déjame el email de la persona que te lo va a regalar y el tuyo para que yo
se lo pueda transmitir. Dos emails al bolsillo con esto. Sellos de confianza. Sabéis, esto es genial, porque es credibilidad a tope. Los de arriba, los que conocemos todo el mundo. Confianza online, el más importante. Todos estos, si los podéis adquirir y ponerlos en vuestras fichas de producto, hacedlo. Valen pasta. Entonces, ¿qué hacemos? No tengo pasta. Nadie tiene pasta, por eso estáis aquí. No, es broma, es broma, es broma. Bueno, podemos generar nuestros propios sellos de confianza. Pago seguro, protección de datos, transporte, satisfacción. Son nuestros sellos, pero son verdad. Eso da credibilidad. Y me dejo lo mejor para el final, porque es lo mejor. Esos inputs positivos que había venido buscando Raquel, ¿os acordáis? Desde Google Shopping los vamos a tener aquí. Y son estos. Os lo pongo por orden. Portes gratuitos, un 73% de conversión. 73, ojo. Devoluciones gratis, ofertas especiales, cupones, puntos de fidelidad, ofertas, ahorro, regalos gratis. ¿Por qué no estáis enviando gratis ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Explicármelo, porque no lo entiendo. Yo no os digo que tengáis la web siempre con envíos gratis, pero que lo probéis 1-2 meses. Os va a sorprender, os lo garantizo, porque la gente, vosotros, pensar como usuarios, siempre estáis buscando el porte gratis. Yo no sé qué tenemos, pero no podemos pagar para que nos traigan las cosas. No lo entiendo. Bueno, pues intentadlo, probadlo, que os va, seguro que os va a sorprender. Y por si todas estas cosas fallan, las hemos optimizado, pero, chico, yo qué sé, Raquel, no nos hacemos con ella, es muy difícil esta persona. Bueno, pues tenemos el rescatador. ¿Qué es el rescatador? Seguro que lo vais a saber todo el mundo. Me quiero ir de la página, ¡pam!, a la pop-up, ahí, más grande que nada. Es esto a mí, no me gusta porque esto es muy intrusivo, nada. Pues, fuera ese pensamiento. Esto convierte también un montón. Puede ser que vosotros, como no tenéis la intención de compra consolidada, os moleste, pero para una persona que sí quiere comprar ese producto, pero por lo que sea el precio no le convence, hay alguna cosa que no, esto siempre, siempre viene bien. Y hay un montón de gente, un porcentaje muy alto, que acaba comprando. Y por fin, si todo esto lo hemos hecho correctamente, añadirá a nuestro carrito y nos habremos llevado a Raquelita al huerto. Y bueno, de ahí lo que queráis. Muchas gracias a todos. ¿Bien? Bueno, 6 de agosto, cumpliendo el timing, 30 minutos. Es que el último día acabamos a las 11 de la noche. O sea, esto fue una auténtica locura. Por cierto, os vamos a recordar dos patrocinadores importantes que están hoy con nosotros, Semrush y también Mail Relay. Bueno, comentaros que dentro de muy poquito, porque como nos habéis dejado vuestro correo electrónico, nuestros amigos de Mail Relay os van a ofrecer un curso de cómo usar la herramienta de Mail Relay totalmente gratuito. O sea, que lo vais a recibir en vuestro correo electrónico, así que un fuerte aplauso para ellos, ¿no? Que tengo también el detalle de colaborar. Y para los compañeros, lo sentimos que no haya más sitio, os comentamos que han habilitado desde la organización de Fundesem, en la primera planta hay un aula, que es la 118, y bueno, como estamos retransmitiendo a través de streaming, que aquellos que quieran y quieran estar más cómodos, que arriba en la primera planta lo podéis ver, lo podéis escuchar, y que podéis subir tranquilamente en la primera planta. Y si queréis quedaros, os quedáis aquí, sin ningún problema. Bueno, vamos a continuar, y lo vamos a hacer precisamente con Miguel Florido. Pues vamos a hablar de técnicas de blogging avanzado, cómo hacer más visible nuestro blog, cómo darte a conocer con nuestro blog, así que yo creo que tiene que continuar este day. Un fuerte aplauso para Miguel Florido. Hola, ¿me escucháis bien? Vale. Bueno, yo os quiero hablar un poco, se escucha un poquito con eco, ¿no? Hola. A ver, ¿se me escucha mejor ahora? Ahora, mucho mejor. Bueno, yo soy Miguel Florido, ¿vale? Mucho más guapo que este Miguel Florido. Este es un médico,
aquellos que sigáis Gran Hermano seguramente lo conoceréis. Yo me lo encontré en el top 1 de Google cuando empecé a posicionar mi nombre y entonces pues lo conocí, ¿no? Bueno, yo soy este. mucho más guapo, ¿eh? Bueno, rápidamente, porque esto es muy aburrido, quién soy, bla, 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 bla. Soy consultor de marketing digital y social media. Hace unos años se me ocurrió la locura de crear un blog llamado Marketing Web. He sido finalista de los premios Bitácora 2015. Lo que más me apasiona es formar. Soy profesor en diferentes escuelas, como Winca Formación, Aula CM, Wontalia y Spain Business School. Veréis que el inglés se me da de pena, pero bueno, yo lo intento, ¿eh? Actualmente trabajo en la Universidad Católica de Valencia. Bueno, pues esta historia comienza con una llamada de Luis, que lo tenéis por ahí, que me llama y me dice, oye, Miguel, que quiero que te vengas a LIDEI. Y yo digo, ah, vale, perfecto. ¿Qué te parecería hablar sobre técnicas avanzadas? Y dije yo, a ver qué se me ocurre a mí hablar sobre este tema. Pero bueno, pensé, bueno, algo se me ocurrirá. Entonces, antes de empezar un poco con todo eso de las técnicas, trucos y demás, lo que he pensado es hacer una especie de sorteo, ¿vale?, para animar un poco el Twitter. Y es, bueno, eso lo he pensado porque siempre pasan las Navidades y a todos nos quedamos chafados de que no nos ha tocado la lotería, ¿no? Todos los años lo intentamos, pero no hay manera, ¿eh? ¿Conocéis a alguien que le haya tocado la lotería? ¿Sí? Bueno, alguien que lo conoce. Yo no conozco a nadie que le haya tocado la lotería. Es más, claro, al final dices, ¿esto de verdad funciona? ¿Esto a alguien le toca realmente? Entonces, la idea es la siguiente. Vais a escribir un tweet mencionando a Marketing Web con el hashtag idei.es, ¿vale? Ahí os pongo un ejemplo, ¿vale? Este ejemplo, seguro que no gana el sorteo, ¿vale? Con el objetivo de que me toquéis la fibra sensible. Yo soy el tonto de las frases. Entonces, a mí las frases estas de motivación y tal me gustan, ¿no? Entonces, aquí el que diga, ostras, que me haga llorar, ¿no?, que me ponga, digo, pues ese le voy a regalar 2 horas de consultoría gratis, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con algunos consejos sobre el blogging. Algunos muy básicos, ¿vale? Como, por ejemplo, colocar el feed en modo resumen, ¿vale? ¿Todos tenéis blog? ¿Cuántas personas tienen un blog aquí? Vale, yo hace poco estuve en una charla, porque en el mundo académico, en el mundo del profesorado, muy pocos profesores tienen blog, ¿no? Y me encantó la charla porque la dio un catedrático muy reconocido a nivel internacional y dijo, el profesor que no tiene un blog no es académico. ¿Qué mejor sitio un blog para investigar, para escribir artículos, contar sus investigaciones, sus ejercicios con los alumnos? ¿Qué mejor sitio para debatir, charlar, comentar, etcétera, ¿no? Entonces, os animo a todos que la próxima vez que vengamos al IDEI sean 3 o 4 gatos que no tienen blog, ¿de acuerdo? Colocar el feed en modo resumen. ¿Por qué lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer porque, tristemente, hoy en día hay 10.000 herramientas de todo tipo. Y hay un plugin y 20.000 herramientas que pueden coger nuestro feed y publicar los artículos de nuestro blog. O sea, nosotros le damos al botón de publicar y automáticamente se publican en 50 blogs más. Entonces, si yo lo pongo completo, se fusilan todo mi artículo, ¿vale? Esta es una opción que alguien le podría decir a WordPress que la pusiera por defecto en modo resumen y no general, y así no tendremos este problema. Un segundo consejo básico es añadir un enlace no follow de autor en ese feed, de manera que si alguien se coge ese trocito nuestro, venga mencionada la fuente, ¿vale? Y disponer un antivirus online. ¿Cuántos de vos, los que tenéis blog, tienen un antivirus instalado? 1, 2, bueno, ya muy pocos, ¿no? Muy importante. ¿Por qué? Porque los WordPress, tristemente, eso está a la orden del día, se hackean, acceden, hay herramientas que para poder acceder, ¿no? Entonces, si no tienes un antivirus que te informe un poco de los intentos de acceso, demás, los bloqueos, claro, tú tienes un blog y dices tú, no me va a pasar en la vida. De pronto llegas un día y encuentras, te hemos hackeado la página web, dame 1.000 euros si quieres que te la devuelva, ¿no? Cosas así, ¿no? Para mí el principal objetivo de un blog es construir una comunidad lectora, ¿vale? Es el principal objetivo.
Todos diréis, no, tener mucho tráfico. Ya os iré explicando que tener tráfico no es un objetivo, sino un medio para conseguirlo, ¿vale? Y veis cómo soy el tonto de las frases. Pon un blog en tu vida y pondrás una gran semilla que, para mejorar tu futuro, ¿vale? Bueno, aquí os cuento con un gráfico de Sistrix, una herramienta SEO muy, muy, muy potente, la historia de mi blog. Fijaros, en 2012 yo empiezo con el blog y digo, bueno, pues empiezo a escribir artículos súper chulos y verás cómo este blog va, vamos, lo va a petar, esto va a ser fantástico. Y al cabo del tiempo veo que 3.000 visitas al mes y de ahí no pasa. Seguro que algunos que habéis empezado os ha pasado, ¿no? Y dices, ¿qué habré fallado? Luego en 2013 dije, va, venga, lo vuelvo a intentar. Y parece que iba un poquito mejor y nada, no vuelve a arrancar. Y fijaros, en 2014 digo yo, bueno, he aprendido todos los errores que he cometido en estos dos años y fijaros la evolución, ¿vale? ¿Qué errores he cometido durante estos dos años? No realizo una estrategia SEO, no tenía ni idea de SEO. Entonces, ¿de qué escribía? Pues de mi experiencia, de mis proyectos, de mis cosas, y claro. Luego no tenía tráfico orgánico. No realicé una estrategia de contenidos. Me olvidé de impulsar la marca personal. Es decir, yo pensé, digo, bueno, como llevo 10 años trabajando en una agencia de publicidad y tengo mucha experiencia, pues con eso es suficiente. No, si no te conoce nadie, no te conoce ni el tato. Y no comencé a convertir el tráfico en suscriptores. Suscriptores, ventas, etcétera. Aquí tenemos un gráfico de la evolución de las palabras claves orgánicas, que aquí estaba muerto, estaba aquí, ya por aquí empecé a meterle las placas ahí, a ver si se despertaba, y para arriba, ¿vale? Bueno, pues vamos a hablar un poco de las técnicas, ¿no? Que era un poco el título de la conferencia. Para mí el primer paso, y es básico, es hacer una auditoría SEO. ¿Por qué? Porque si tú vas a crear un blog, vas a crear una página web, quieres que tenga esté de la mejor forma. Cuando te vas a construir una casa, seguramente te interesa súper bien hasta por cada azulejo, por cada plantita que vas a poner, por qué tipo de parquet vas a utilizar. Miras 25.000 parquets, pero cuando construyes una web o un blog, dices, oye, hazme una web o un blog, y te enteras, ni sabes cómo está por detrás, las tripas de ese blog. Entonces, luego le dedicamos mucho trabajo, mucho esfuerzo y no vemos resultados. Pero ¿por qué no hemos hecho una auditoría SEO? ¿Vale? Hay muchos buenos auditores SEO, como por ejemplo Luis Villanueva, que es muy buen auditor SEO, y es el paso básico. Es decir, yo cojo y en lugar de ir con un 600, voy con un coche en condiciones, con todo lo que necesita, para luego todo el trabajo que yo haga empiece a funcionar rápidamente. Otro aspecto importante, hay que elegir un buen hosting. Yo, por ejemplo, estaba en HostGator, no sé si lo conocéis, es un hosting americano. Yo empecé ahí, me fue mal Arsys, me fui ahí y al principio me iba bien. Cuando empezó a tener tráfico, en 2014, y llegué a las 30.000 visitas al mes, pues empezó a caerse. Un montón de fallos y demás, y la respuesta de HostGator era que la web estaba mal programada, que era culpa mía, que lo arreglara yo. Entonces ya me cansé y mi amigo Dean Romero me puso en contacto con Rayola Networks, con Álvaro, y me dijeron, venga, vamos a probar y ¿qué conseguimos? ¿Qué conseguimos con esa prueba? Me montaron un VPS, que es un servidor, en este caso, que lo tienes para ti, no es un hosting compartido, digamos, y yo recuerdo que tenía un plugin que me avisaba cada vez que se caía mi página, con HostGator me avisaba dos o tres veces que se caía al día, y de pronto dejó de mandarme emails, y yo dije, estoy en el cielo, o sea, pasaban las semanas y no se caía la página, y digo yo, pues sí, al final no era la página que estaba mal programada, sino que el hosting no funcionaba bien, ¿no? Y el siguiente paso es pues elegir una buena plantilla, ¿no? Para nuestro blog. Pensamos que cualquier plantilla nos sirve, pero no es así. Hay mucha diferencia de una plantilla gratuita a una profesional, a una que está muy optimizada, ¿vale? La velocidad de carga, como os explicaré a continuación, es muy importante. No todas las plantillas tienen la misma velocidad, ¿vale? Yo en este caso tengo una plantilla de CPO Temps, ¿vale? Y lo que he hecho ha sido aprovechar esa nueva plantilla, ese nuevo cambio, para hacer un nuevo cambio del diseño, ¿vale?
El diseño es una parte importante, es un generador de confianza. Pensamos que, bueno, esto cuando tú, por ejemplo, un cliente te pide una página web, te dice, vale, ¿cuánto me cuesta la página? Vale, ¿cuánto me cuesta el SEO? Vale, ¿cuánto me cuestan las redes sociales? Y tú dices, ¿y el diseño? Dice, esto te lo están inventando. A mí ponme una plantilla y a volar, ¿no? No. Diseño es importante, crear una buena imagen, ¿vale? Es muy importante para nuestra marca. Tenemos que optimizar la velocidad de carga. La experiencia de usuario cada vez es más importante para posicionar, ¿vale? Entonces, lógicamente, si yo ahora, por ejemplo, os dijera, coged vuestro teléfono móvil y acceder a vuestro blog con la conexión 3G, ¿cuánto tiempo tardaría? ¿Cuántos segundos? A ver, que alguien me lo diga. Dos, tres, tú no has hecho la prueba nunca. Dos, tres, lo harás con una conexión wifi. Normalmente suele ser 5, 6, 7, 8, incluso más. Entonces, claro, alguien se queda 8 segundos esperando. A ver, esta página automáticamente la cierra, ¿no? Tenemos que optimizar la velocidad. En este caso, fijaros, mi blog con el cambio, yo tenía un 88, ha subido a 91, ¿vale? Y una cosa importante, también optimizar la versión móvil, ¿vale? Y la experiencia de usuario, fijaros, 100 de 100 en la experiencia de usuario. Entonces, se trata de un poco de ajustarnos un poco a las directrices de Google. Los dos culpables de esta optimización es diseño, a uno de ellos lo tenéis por allí atrás, que es Álvaro, el CEO de Rayola Network, lo tenéis aquí, ¿vale? Que no sé si nos queda contar al final Pato salió vivo o no, porque lo tiene por ahí por el cuello y no sabemos si, si salió vivo o no. No, es una persona que le gustan mucho los animales y me ha estado contando antes que tiene varios. Y Manuel Vicedo, que es la persona que ha hecho el nuevo diseño de mi página, ¿vale? Que es el CEO de CPO Tens. Ahora empezamos un poco lo que nos gusta a todos, ¿no? Nos van a enseñar los trucos, el marketing, ¿vale? Fantástico, ¿no? ¿Y qué tal si os digo yo que no existen los trucos? O un nuevo chafón, ¿no? Tenemos que saber qué hay que hacer. Y tenemos que trabajar, y trabajar, y trabajar. No hay más secretos. ¿Qué hacer? Y trabajar. Mi abuela me decía, si tú quieres destacar en la vida, si alguien trabaja 3, tú trabajas 5. Si trabajas 7, tú 10. Tú destacarás. Hay gente que dice, no, yo quiero darle un botoncito y que el blog empiece a funcionar o que mi tienda online empiece a funcionar, pero eso no es así. Hay que trabajar mucho para conseguir eso. Si queréis trucos, pues veis al Mago Pop, que a mi mujer le encanta, o mi preferido, a mí Juan Tamariz, que es una cosa, me encanta. ¿Vale? Bueno, ahora sí vamos a empezar con las técnicas. Primera técnica que os voy a hablar, actualizar contenido, ¿vale? Con ejemplos, ¿no? Porque es la mejor forma de mostrarlo. Esto es una guía que yo hace unas semanas la he actualizado, ¿vale? Simplemente actualizar el contenido. Actualizo y la vuelvo a publicar. Y podéis ver cómo pasa de la posición 15 a la posición 3. ¿Cuánto tiempo? Una semana. Sube 12 posiciones, solo con la actualización. Alguien puede decir, ¿vale? ¿Cuánto contenido? Era una guía de 3.000 palabras, yo le metí 1.000 palabras más. Y además le metí un vídeo nada más empezar. Me dice que hay que meter experiencia de usuario, bueno, un pedazo de vídeo ahí explicando todos los criterios y tal. Con lo cual, automáticamente la mejora la experiencia de usuario, gana el tiempo de permanencia en página y automáticamente suben los rankings, ¿vale? No es que consiga más enlaces, sino mejora la experiencia de usuario. Segunda técnica. Vamos a coger un contenido antiguo y vamos a convertirlo en nuevo. ¿Qué significa en esto? Vosotros, aquellos que tengáis blog, seguramente tendréis un montón de artículos que ya no se acuerda a nadie, que no tiene tráfico. Y claro, es una pena, porque a lo mejor te costó que 2, 3, 4 o mucho más horas, ¿no? Entonces, ¿por qué no actualizar ese contenido? Pero en lugar de actualizarlo sobre la misma URL, lo vamos a meter en como una nueva entrada de post y el antiguo lo vamos a redireccionar. De manera que toda la fuerza del antiguo va al nuevo y posiciona más rápidamente, ¿vale? Yo esto lo he hecho con este, ¿vale? Y estoy posicionando una keyword facilona, como crear un blog, es una keyword bastante fácil, o más bien lo contrario,
Y lógicamente esto lleva tiempo, ¿vale? Pero voy en la posición 25. A lo mejor dentro de un mes o dos meses espero estar en el top 10, ¿vale? El que más me gusta a mí, contenido efecto wow, ¿vale? Eso es lo que yo llamo la estrategia, voy a intentarlo, ¿vale? Quality, strategy, mention. Habéis visto, ¿no? A medida que voy avanzando se me da peor. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que publicar un megapost, pero un megapost, un post muy potente, de muchísima calidad, ¿vale? En este caso se trata de una guía de 8.000 palabras con 9 vídeos, ¿vale? Y vamos a utilizar una estrategia de mención. Esto es lo que yo llamo yo como presentarte en sociedad. Tú quieres presentarte en sociedad, ya haces un artículo cojonudo. Dice que te quieres presentar a los SEO. Bueno, pues haces un contenido SEO y mencionas a los que tú consideras los mejores SEO o los mejores blogs para que te conozcan, ¿vale? ¿Con qué objetivo? Pues automáticamente pues te das a conocer, es decir, estás mejorando tu imagen de marca, ¿vale? Pero para ello tienes que comunicarlo. Importante. Mucha gente menciona y luego no comunica a otros profesionales. No todo el mundo es SEO que controla los enlaces, quién enlaza o quién no lo enlaza. A veces no llegan los pinback, otras veces no. Entonces, es importante, si vamos a hacer una estrategia de mención, tener claro la lista, le vamos a comunicar. ¿Qué le mandaríamos? Oye, te he mencionado, a ver si te acuerdas de mí. ¿Qué le pondríais vosotros? ¿Alguien se atreve? ¿Qué pondría? Mal, suspendido. Siguiente. Sí, pero ¿qué le dirías? Mandándole el mensaje. Ah, vale. Bueno, pero eso queda un poco como... No termino de entenderlo. A mí me ha costado. Necesitamos algo que se llama muy directo. Muy fácil. No, al contrario. Consigues el efecto contrario. Es muy simple. Gracias a la mención, a tu mención, he conseguido subir posiciones de tu post. Pero eso quizás lo diría la persona a la que le mencionamos, de como respuesta al mensaje que nosotros le mandamos. Nosotros tenemos que mandar un mensaje a una persona que vamos a mencionar, ¿vale? Mira, fíjate qué fácil. Hola, Juan, te acabo de mencionar entre los mejores 20 blogs SEO. Que pases una buena tarde. Sencillo, ¿no? No le decimos nada, simplemente le decimos, oye, que te he mencionado. Pero lo hacemos de forma... ¿Qué estratégica? Le decimos, entre los mejores blogs, entre los mejores consultores, porque queremos que haga clic. Porque si ponemos algo que no le llega, es como lo del CTR, ¿no? Como que no llega y no pincha el clic, ¿no? Y si hemos hecho, por ejemplo, una infografía y podemos conseguir los mails, le mandamos un correo electrónico. Le decimos, oye, mira, te mando una infografía donde te menciono y tal. Siéntete libre si la quieres publicar en tu blog... Si te apetece. Ya está. ¿Vale? Alguien puede pensar que no funciona. Yo digo que sí que funciona. Técnica 3. ¿Vale? Vamos a posicionar... bueno, esto es el resultado un poco de la mega guía. Donde tenemos un post posicionado en 48 horas. Más de 2.000 visitas en solo 24 horas, que es el efecto wow. Queremos traer mucho tráfico, mucha viralización social. Más de 1.000 marcadores sociales, ¿vale? Ahí veis el tweet, ¿vale? Si entráis ahora seguramente irá por 70 o por 80, ¿vale? En un par de días. No está mal, ¿no? Un tweet, 61 retweets, 65 favoritos. Eso es un poco el objetivo, ¿no? Yo un día, en una clase que hice en Montale, le dije, voy a hacer una prueba, voy a lanzar una guía y voy a lanzar un tweet y voy a llegar a 1.000.000 de impresiones. Entonces, claro, aquí cuando lo leyó dijo, a lo mejor no llego, ¿no? Me estoy arriesgando mucho. Bueno, llegué a 1.300.000 impresiones con ese tweet, ¿vale? A través de una estrategia de mención. 300 menciones de Twitter en solo 24 horas.
Ahora ya no vemos los marcadores, ¿no? Porque Twitter no se ha cerrado la API. Twitter al final seguramente luego la sacará de pago para el que pague. Y varios bloggers me han escrito para avisarme que incluirán una mención en su próximo artículo. Es decir, que voy a conseguir enlaces. ¿Por qué? Porque he generado ese impacto, a mucha gente le ha gustado y voy a conseguir enlaces. Pero también consigo trabajo. Un director de un máster me ha llamado y me ha escrito que quiere que sea profesor de su máster, porque le ha encantado la guía. Fijaros la cantidad de cosas que yo puedo llegar a conseguir escribiendo un post muy potente. Ahora la técnica 4 es una técnica que yo la utilizo de vez en cuando, no la utilizo siempre. Es atacar el long tail, ¿vale? ¿Qué consiste en atacar el long tail, ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo que es cómo crear una cuenta de Gmail, ¿vale? ¿Alguien sospecharía que esto, un artículo de 200 palabras puede tener 3.000 keywords posicionadas y más de 50.000 visitas al mes? ¿Qué es lo que tiene? Un vídeo, muy chulo, muy bien hecho. Y 200 palabras, chimpón. No dicen que tenemos que escribir muchas palabras, que tenemos que escribir una extensión. Pues no, no es verdad. Vemos casos que es diferente, ¿vale? Para llegar a posicionar. ¿Cómo conseguimos atacar este long tail, ¿vale? Tenemos dos métodos. Podemos analizar la competencia a través de SEMrush. SEMrush es una herramienta que a mí personalmente me encanta, ¿vale? Aquí podéis ver, esa es la página, ¿vale? Si lo analizáis, mira, veis, no se llega a ver, pero tiene 16.000 keywords, ¿vale? Pero solo 3.000 es del post de crear un blog, crear una cuenta de Gmail. Entonces, claro, luego tenéis que pensar, ¿crear una cuenta de Gmail a mí me sirve o no me sirve? Porque a lo mejor me voy a traer un tráfico que no voy a convertir o no me va a servir de nada. Traer tráfico por traer tampoco es, pero bueno, es un ejemplo para que veáis que a través de un solo artículo podemos llegar a posicionar decenas, cientos o miles de palabras clave, ¿vale? La otra forma es, te vas a SEMrush y pones crear y te dice crear una cuenta de Gmail. Y dices tú, ostras, ya la he encontrado. ¿Por qué? Porque automáticamente te va a decir cuáles son las más potentes. ¿Cuántas combinaciones habrá con la palabra crear? Las busco. O busco cuáles van orientadas a mi negocio, ¿no? Supongamos que nos dedicamos al turismo. La gente que se dedica al turismo, muchos no saben de SEO y empiezan a abrir las mejores empresas turísticas, no sé qué de la turismo, no sé qué, si eso no lo busca nadie. Pero si buscas Barcelona, encuentras un montón de cosas de Barcelona relacionadas con el turismo que tienen muchas visitas, ¿vale? Entonces, podemos hacer la búsqueda al revés. Un aspecto importante, tenemos que encontrar los cuatro pilares de nuestro blog. Los cuatro pilares yo denomino que son los cuatro artículos estrella, ¿vale? La gente se empecina en publicar, que sí, que nos han dicho que publicando más conseguimos más tráfico. No es verdad. Al final, cuando llegues un tiempo, tendrás cuatro o cinco artículos que funcionan muy bien y generan más del 50% del tráfico. Con lo cual, es preferible centrar todos tus esfuerzos en esos cuatro artículos. Vas generando contenido, pero tampoco enloquecerte, ¿no?, en generación de contenido. Con publicar uno a la semana, suficiente. Ahí os dejo un artículo donde hago un análisis de algunos blogs de España, donde en todos ocurre. Hay cuatro artículos que son los que más tráfico tienen. ¿Es una coincidencia o es una realidad? Ya digo yo que esto es lo real. Al final, tenemos que buscar esos cuatro artículos y hacer una estrategia para conseguir enlaces, para conseguir que gente lo enlace, difusión en redes sociales, para conseguir llegar a posicionarlo. ¿Cómo atacamos keywords muy potentes, ¿vale? Y llegamos a posicionarnos. Bueno, pues primero detectamos qué keyword que queremos posicionarnos. Y el primer paso, ¿cuál es? Siempre examinar lo que hay. Tenemos que examinar qué hay posicionado en el top 10, qué contenido. Nosotros tenemos que generar algo que sea mejor. No se trata de voy a repetir lo mismo que hacen otros. No. Algo que tenga más valor, ¿vale? Y, sobre todo, tratar de conseguir más tiempo de permanencia y menor porcentaje de rebote. Dar un buen formato SEO on page, ¿vale? Y conseguir enlaces de calidad. Es bastante simple, ¿no? Un buen contenido, bien, con un buen formato y con buenos enlaces de calidad que le traigan tráfico constante y le transmitan autoridad, ¿no? ¿Vale? Y aquí pongo una frase de Fernando Macía que dice:
Para lograr posicionarnos en búsquedas competitivas no basta con contar con una página optimizada, ¿vale? Porque ahora hay mucha gente que dice, no, haces un artículo y lo he posicionado sin un solo enlace. Vale, sí, en una keyword no competida. Si vas a una keyword muy competida, como crear un blog, necesitas enlaces. Si es una menos competida, pues sí, claro. A lo mejor con SEO on page es suficiente. Pero en función del grado de competencia, necesitamos más leña o menos leña. Aquí os voy a poner un vídeo donde Rubén Alonso le he pedido que grabe un vídeo y nos explique cómo ha llegado a posicionar al top one en Google crear un blog, ¿vale? Muy buenas. Bueno, lo primero de todo, dar las gracias a Miguel, que me propuso aparecer en un congreso sin estar en el congreso y encima haciendo publicidad de mi blog, con lo cual dije, ¿cuándo empezamos, no? Así que encantado de mostraros un poco, bueno, pues lo que me ha pedido, ¿no? Enseñaros... no todo, porque lógicamente sería mucho más largo, pero bueno, alguna pincelada sobre por qué el artículo que escribí sobre cómo crear un blog, ¿no? Pues ha llegado a estar en el, por lo menos entre los primeros, ¿no? del ranking de Google, de los resultados de Google, pues para palabras claves bastante competidas como es crear un blog, ¿no? A ver, cuando escribes esto, cuando empiezas a hacer esto, lógicamente tú lo haces con esa sensación, ¿no? Con esa idea de que vaya a estar en la primera posición, pero puede ser o puede no ser, ¿no? Esto es así, o sea, si supiéramos hacerlo 100% seguro, pues habríamos desencriptado el algoritmo de Google y eso hoy por hoy es, por lo menos yo no lo sé hacer. Nada, básicamente yo creo que la idea principal del artículo para que haya conseguido llegar en las primeras posiciones es que sea algo útil. O sea, esto que parece tan sencillo, pues yo creo que es la clave, ¿no? Realmente es un artículo que es muy amplio, en un espectro de audiencia, ¿no? Muy, muy amplio. Muchas personas pueden crear un blog, pero luego cuando entra la persona, lo primero que tiene es una división de qué tipo de blog estamos hablando, qué quieres hacer, ¿no? Y eso yo creo que es la clave porque empatiza más con el lector, ¿no? Cuando entra el usuario y está buscando hacer un blog, bueno, pues lo primero que ve es una forma de diferenciarse y dice, claro, pero esto es precisamente lo que yo estaba buscando. No quiero crear un blog profesional, quiero crear un blog temático o un blog personal, ¿no? Yo creo que esa es la clave, que el que entra ya de primeras dice, ah, pues mira, aquí tengo un sitio que se acerca más a lo que yo busco. Y luego, además, lo segundo, por lo menos mi idea era que esa persona que buscara cómo crear un blog con lo que él estaba buscando concretamente, las necesidades que él tenía, no se fuera del artículo. Es decir, que tuviera todo lo que le hiciera falta para crear un blog como él quería. Lo puede hacer con los vídeos que tiene el artículo, con las explicaciones, incluso a lo mejor con enlaces externos, ¿no? Pero la idea es eso, que no vuelva al buscador de Google para buscar otro resultado. No, aquí he encontrado justamente todo lo que necesito, ¿vale? Yo creo que esa es la idea. Cuando tú creas el artículo con eso en la cabeza, ¿no? Con eso en la mente de que tiene que ser así y que no se vaya, yo creo que poco a poco va saliendo, ¿no? Y lo que tú crees que va necesitando se lo vas poniendo y bueno, pues al final estás creando algo bueno y como digo, algo útil, ¿no? Que sigo diciendo que es la clave. Y bueno, por decir algo más, yo creo que también es importante recalcar, lógicamente, que se usan mucho palabras clave, ¿no? Una palabra clave como crear un blog muy competida se usa muchas veces en el artículo, pero se hace con cabeza, es decir, se hace de una forma lógica, no es ponerlo porque sí un montonazo de veces, ¿no? Sino que se ponen los títulos y se pone bueno, en los enlaces internos y en subtítulos de una forma que tenga sentido y que le sea útil al lector. Si se pusiera de una forma más loca y simplemente por poner para que Google te encontrara y viera que estás hablando sobre esas palabras claves, seguramente te penalice al final porque vea que, bueno, solamente lo haces por eso, ¿no? Pero si ve que tiene sentido, que además esos enlaces pues están bien puestos y van conduciendo, ¿no? al lector a los distintos sitios, pues bienvenido sea ese utilizar tantas palabras clave en los títulos, ¿no? Y nada más, bueno, pues simplemente que veáis un poco el artículo para ver qué os parece, que veáis un poco las pinceladas que os he comentado. Y sobre todo eso, ¿no? Recalcar que sea un artículo útil y que sea tan útil que el usuario no se vaya del artículo. Lo dicho, muchas gracias y pasadlo bien, ¿eh? Hasta luego. Bueno,
Habéis visto varias cosas que han mencionado. Ha hablado de hacer un artículo para abarcar un mayor espectro de usuarios. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tenemos que conocer a los usuarios, ¿vale? Aquí dice, ¿qué tipo de blog hay? Pues son este, este y este. Y hace una explicación de cómo crear un blog de los cuatro tipos de blog que hay. ¿Para qué? Me da igual el usuario, el tipo de blog que busque, porque lo va a encontrar, ¿vale? Y luego, una experiencia usuario brutal, con vídeos, con una cantidad de contenido para retener al usuario muchísimo tiempo. Vale, ya está. ¿Vale? Técnica 7, experiencia de usuario más SEO. ¿Vale? Esta técnica lo que busca es, vamos a hacer, tratar de posicionarnos en una keyword muy competida, pero para ello necesitamos hacer un contenido pensado en el usuario, pensado en el usuario a tope. Para ello necesitamos conocerlo muy bien. ¿Vale? Esto del inbound marketing, lo que luego hablará José, es una parte fundamental, conocer bien al usuario. Luego necesitamos crear elementos multimedia como imágenes, infografías y vídeos que nos van a ayudar tanto a retener más tiempo al usuario como también nos van a ayudar a su difusión. ¿Vale? Ahora os voy a poner otro ejemplo. Es una keyword que genera, tampoco es que genere tanto tráfico, que es inbound marketing, pero todas las empresas de inbound marketing, todos los que hablan de inbound marketing, se pelean por esa primera posición, ¿no? Solo Inbound Cycle ha conseguido la primera posición y le he dicho que grabara un vídeo corto que no lo contara cómo lo ha conseguido, ¿vale? Veréis que hay ciertas coincidencias con lo que ha dicho Rubén. Miguel, muchas gracias por invitarme a participar de forma síncrona aquí en el eDay. Bueno, saludos a todos. Bueno, rápidamente, para comentar un poco cómo hemos posicionado esta página, la verdad es que es un resultado que tenemos posicionado desde hace mucho tiempo, no tanto en la primera posición, pero como fuimos la primera agencia que empezó a hablar de temas de inbound marketing en España, pues fue uno de los primeros resultados que se posicionaron. Al principio estábamos compitiendo con marketing directo, pero al cabo de un tiempo lo que hicimos fue rehacer lo que es el contenido y empezar a mejorarlo pues día tras día a medida que vamos aprendiendo cosas. También incorporamos muchas imágenes, incluso tenemos un muy buen ilustrador que nos ha hecho todos estos muñequitos y estas historias que gustan mucho y que se están compitiendo mucho, ¿no? Sobre todo este dibujito de aquí. Pero luego la verdad es que es un artículo que está muy orientado a lo que es el usuario, así que es verdad que el título y la descripción están bien optimizados. También está optimizado los H1 y los H2 y este tipo de cosas, pero realmente de la manera que está escrito para el usuario, de modo que la palabra se repite muchas veces. También es verdad que es un artículo que dentro de lo que es nuestra página web se ha compartido pues, bastantes veces, por lo que es nuestra página web, se ha compartido más de 2.000 veces, y yo pienso que realmente no hay mucho más de lo que os cuento, no hay muchos más tipos, ¿eh? Bueno, venga, muchas gracias, que vaya bien. Fijaros, ha hablado mucho de la experiencia de usuario, de crear elementos que ayuden a la difusión, como imágenes, pero algo que ha repetido y quizás no se ha notado, ha dicho rehacer el contenido. Yo he empezado hablando de que hay que actualizar continuamente el contenido. Ese contenido me contaron ellos que estaban durante el verano en el top 3 de Google y hicieron una reactualización muy potente y gracias a esa reactualización de contenido con imágenes y demás llegaron al top 1 de Google, pero lo han actualizado en más de una ocasión. Consejo o técnica número 8, tenemos que proteger al blog al máximo, ¿vale? Vamos a actualizar siempre la versión de WordPress, vamos a actualizar siempre el theme que tengamos profesional. Yo siempre hablo theme profesional porque el otro theme no me parece que sea lo mejor. No utilizar plugins obsoletos, ¿vale? ¿Vosotros analizáis en vuestro blog cuánto tiempo hace que se actualizan los plugins que tenéis? ¿Lo miráis? ¿Todos lo miráis? No me lo creo. Normalmente se nos escapa alguno que hace 2 años que no se actualiza o 3 años. Eso es un peligro, ¿vale? Realizar una copia de seguridad. Vamos a instalar un antivirus. Cambiar el acceso al backend, ¿vale? El que viene por defecto. No utilizar el usuario admin, ¿vale? Y no utilizar contraseñas triviales. Ni nuestro nombre, año, ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, ¿vale? Sobre optimización de descripción. Fijaros, crear un blog que está en el top 1, ahí está la keyword y ahí está la keyword. Entonces nos dicen que no tenemos que sobreoptimizar.
¿vale? Hay muchos casos de sobreoptimización diferentes, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, casos de blogs que utilizan, en lugar de los típicos, el típico H1 arriba y luego los títulos en H2, todos H1s. Y blogs que tienen 100.000 o 200.000 visitas. Entonces, estas cosas son cosas que hay que probar, y os digo yo que esto funciona. Yo lo he probado, coger o poner, por ejemplo, crear un blog y allí ponemos, empieza ya a hacer tu blog. ¿Vale? Y es un ejemplo del top one. Una técnica que muy poca gente hace es la búsqueda inversa de imágenes. ¿Vale? Si vamos a producir imágenes, como este ejemplo que hemos visto antes de Inbound Cycle, tenemos que buscar dónde se comparten esas imágenes para ver si nos enlazan. Porque nosotros lo hemos hecho con un objetivo de conseguir enlaces. ¿Vale? Y no os podéis imaginar la cantidad de gente que las comparte sin enlazar. Entonces, hacemos una búsqueda de inversa de imágenes, podemos utilizar Google Imágenes, pinchamos ahí y le metemos la imagen que queremos y nos aparece en Google en todos los sitios donde nuestra imagen está. ¿Vale? O utilizamos esta herramienta, ¿vale? Y las encontramos. Yo, por ejemplo, ¿qué es lo que hago? Cada cierto tiempo hago una búsqueda. Empiezo, por ejemplo, ¿cuándo empecé a crear infografías? Hace un año, pues empiezo. Junio, todas las infografías de junio. Julio, agosto, septiembre. A lo mejor mando 30 correos. De esos 30 correos me contestan 18 enlaces. Pero algunos de ellos son enlaces de dominios de universidades con autoridad 50, 60 o 70, imaginaros, si es interesante hacerlo. Y cada vez que lo hago, pues consigo pues 15, 20, 30 o 40 enlaces. Ahora os voy a contar algunas acciones que yo recomiendo como fomentar el crecer en lista de suscriptores, ¿vale? Yo recomiendo que utilicéis una de estas dos combinaciones, Sumo Mi MailChimp o esta ya la bomba, ThriveLeads, lo he dicho bien, ¿no? con MailChimp, ¿vale? Sumo Mi es una auténtica bestialidad de plugin, ¿vale? Yo fui uno de los primeros en colocarlo en mi blog y creo que el primero fue Víctor Martín, hay que reconocer quién, al menos el que yo primero vi en España. Y yo empecé a probarlo y la verdad es que funciona muy bien, ¿vale? Pero bueno, os lo enseño, ¿no? Yo tengo cuatro funcionalidades para conseguir suscriptores y aquí tenéis List Builder y Smartbar, ¿vale? 8.500 suscriptores y 2.300. 10.000 suscriptores solo con dos funcionalidades de un plugin gratuito. Bien, ¿no? La verdad es que muy bien, ¿no? Smartbar es la barrita que tenemos en la parte superior, que esto es muy típico, muy común y tal. Pues a lo mejor, ¿cuántos utilizáis aquí Sumo Mi, por ejemplo, para saberlo? Bueno, pues hay varios. ¿Y cuántos de ellos vosotros tenéis la barra arriba? Pues la tenéis que quitar. Bueno, o al menos os voy a tratar de convencer para ello. ¿Por qué? Porque la barra en la parte superior da problemas en la versión móvil, ¿vale? Es un problema, es un fallo que tiene. Claro, nosotros no vamos a estar haciendo pruebas todo el tiempo y a lo mejor es difícil darse cuenta. Yo con el cambio sí que me di cuenta, ¿no? Entonces, la empresa dice que lo va a arreglar en la próxima actualización. De momento, solución, en lugar de arriba, abajo. ¿Vale? La barrita de suscripción la colocamos abajo y así no afectamos a la versión móvil. ¿Vale? Y esto para que veáis un ejemplo, ¿vale? Este solo es el List Builder, que el List Builder es el pop-up. ¿A quién le molesta el pop-up de suscriptores? ¿A nadie le molesta? A todo el mundo nos molesta. ¡Wow, pop-up, el coñazo del pop-up! Y bueno, y si te sale en el móvil ya, dices tú, ¿dónde está la X? Que no la encuentro, ¡pim! Que no, es un rollo, ¿no? Pero es lo más efectivo para conseguir suscriptores. Ahí lo veis, 32, 64, 27, 34, 18, ¿vale? Con una tasa de conversión entre el 2 y el 4%. Nos guste o no, si queremos suscriptores, tenemos que meter pop-up. No, que no lo quiero meter, vas a conseguir menos suscriptores. Vamos a hacer una interacción social comparándolo con la protección de contenido, ¿no? Ahora se ve mucho, está muy de moda, el tema de la protección de contenido. ¿Qué es esto? Que entras, no puedes copiar la imagen, el código no lo puedes ver, si intentas seleccionar, no puedes seleccionar el contenido, te proteges de los plagiadores, perfecto, pero es que nadie te va a compartir.
Yo entro, la imagen, que yo tengo que hacerme una captura, recortarla en Photoshop para poder compartir, ya, ya, no la comparto, ¿no? Entonces, yo prefiero la interacción. Yo apuesto por la interacción, con protección, con algo de protección, pero la interacción, ¿vale? En este caso, SumoMe. La barra de marcadores sociales, que es la barrita de compartir que tenemos en el lado izquierdo, es muy interesante. ¿Por qué? Primero, porque se carga de forma asíncrona. A ver, ¿quién sabe lo que es asíncrono? Una carga asíncrona. Asíncrono es que se carga al final. Es decir, no repercute en la velocidad de carga, ¿vale? Entonces, yo recuerdo un profesional que me dijo, vaya, mira, prueba este plugin de marcadores sociales y tal. Y digo, ostras, muy chulo, muchas funcionalidades, qué guay. 10 puntos me bajó el page speed. ¿Por qué? Porque no era asíncrono, era síncrono, ¿vale? Permite que tu contenido se pueda compartir fácilmente. Se comparte contenido, se comparten imágenes, una pasada. Una acción que os recomiendo es el SEO branding, ¿vale? Vamos a trabajar nuestra marca personal, nuestra marca, con el objetivo de beneficiar al SEO. Y alguien dice, ¿y esto cómo se come? ¿Cómo vamos a mejorar nuestra marca y con ello vamos a beneficiar al SEO? Pues por algo muy sencillo. Cuando haces un blog y ese blog con el tiempo se va haciendo popular, todo el mundo lo enlaza, todo el mundo lo comparte en redes sociales. ¿Por qué? Porque se hace popular, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo, que a lo mejor es un mal ejemplo, ¿no? El típico grupo de música que hace un disco fabuloso, fantástico, y se hace famoso. Y luego dices, empieza a hacer discos, pero ya no son tan buenos y tal. Pero se siguen vendiendo y se venden mucho más. ¿Por qué? Porque ya es popular y ya ha creado una audiencia, ha construido esa audiencia de gente que le sigue, de afición, etcétera. Entonces consigue grandes beneficios, grandes ventas siempre. En el caso del SEO lo podemos conseguir. ¿Qué es lo que pasa? Necesitamos un año, claro. Alguien dice, no, yo quiero vender el mes que viene. Entonces, claro, el SEO branding necesita tiempo. Conseguimos que más personas lo compartan, te invitan a muchos posts colaborativos, porque, oye, que eres un blogger referente y tal, que quiero que mándame un párrafo, boom, un párrafo, enlace, y vas consiguiendo cantidad de enlaces que te cuesta 2 minutos. Atraes tráfico de diferentes canales, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a conseguir mucha difusión social, vamos a conseguir mejorar el posicionamiento en Google, tenemos mayor engagement social, ¿vale? Que nos da visibilidad. Otra acción que a mí es la que más me gusta es el networking, ¿vale? Existen dos tipos de networking: el networking y el que parece networking. El que parece networking es aquel, oye, intercambiamos un artículo. Eso es el que parece networking. Yo ese no me gusta. A mí me gusta crear una relación de verdad, como con mi amigo José Fachi, como con Luis, real. Donde lo llamo, me llama, hablamos, mandamos correo, oye, mira, que quiero participes en esto y tal, ¿vale? Esas son las que valen. Si conseguimos generar relaciones fuertes y duraderas, aunque sean 4, son infinitamente más efectivas que generar 100 intercambios de post y 100 pseudo networkings, ¿vale? ¿Por qué es importante? Porque aprendemos mucho de ellos. Todos no sabemos de todo, eso es imposible. Yo sé de algunas cosas, otra persona sabe de otras, y como hablamos mucho, oye, que mira, el otro día me pasó y tal, aprendes un montón. Se crean sinergias y proyectos en conjunto. Cuando necesitas ayuda, te tienden la mano. Oye, que tengo un problema, no sé cuánto, y tú sabes de SEO, te ayuda. Ostras, que tú eres programador y te ayudan, ¿vale? Esto es muy importante. Y si tienes engagement social, mucha gente te va a mencionar con el objetivo de que le hagas difusión, ¿vale? A mí, por ejemplo, mucha gente me escribe, oye, ¿cuánto me cobrarías por ponerme unos tweets? Y digo yo, qué poco me conoce esta persona. Si yo soy muy fácil, ¿no? Si a mí el que me conoce habla 3 veces conmigo y ya le estoy publicando los tweets. Entonces, hay que ser más estratégico, hay que ver un poquito más, ¿vale? No quedarnos un poco en la superficie. Crear una red de colaboradores, ¿vale? Estas son las personas que han participado en mi blog, ¿vale? Aquí están todos. Este lo tenéis por aquí sentado. A José Pachín y están todos, ¿vale? ¿Por qué es importante crear una red de colaboradores de calidad? Porque yo considero que eso aporta mayor valor y mayor calidad. Porque vas a permitir que tu blog se hable de muchos temas diferentes. Porque cada uno es profesional de blogging, otro es SEO, otro es copywriter, otro es
lo que sea, ¿vale? Y va a permitir que tú escribas contenido mucho más amplio y con mayor profundidad, ¿vale? Y yo tengo la suerte de que soy amigo de todos ellos, porque yo soy así, ya lo digo, yo soy muy facilón en el sentido de relaciones de amistad verdaderas. Yo inmediatamente me di cuenta, cuando alguien busca algo de interés, bueno, ya no me vuelvo a ver. Vale, la siguiente acción es algo que yo he ido fomentando mucho, que es conseguir lectores en Feedly, ¿vale? Feedly, me imagino que todos lo conocéis, es un lector donde nos vamos a suscribir a nuestros blogs favoritos, pero es muy interesante porque es una herramienta de curación de contenidos, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, unos ejemplos. Tenéis mi blog, 2.664 lectores. Hace nada tenía 600. El blog de Luis, 1.690 lectores. El blog de José Pachín, 1.400. Y algunos más conocidos, como Víctor Martín, 4.500. Pues fijaros, pegó un subidón y ya lo pillo. 40 de Fiebre, 7.500. Y Vilma, 8.400. Eso es muy interesante, ¿por qué? Más gente que te realmente le interesa el contenido porque se suscribe, lo comparte, entra, está mucho tiempo en tu página, ¿vale? Y esto es muy bueno, muy bueno, muy positivo. La estrategia multicanal, ¿vale? Si nosotros apostamos a un único canal, lo que podemos conseguir es que si, por ejemplo, apostamos al SEO, único canal, y nos llega una penalización de Google, no, se muere nuestra página web, se muere nuestro blog. Con lo cual, es preferible tener diferentes canales que no están en el tráfico. Si alguno nos baja, a lo mejor otro nos sube y nos compensa. Es mucho más, pienso yo, inteligente o estratégico, ¿no? Si analizáis diferentes blogs con la herramienta SimilarWeb, que es esta, que la podéis utilizar de manera gratuita y os dan datos muy interesantes, pues veis esta gráfica. Y ya os digo yo que no es exacto, pero se aproxima bastante, ¿vale? Se aproxima. Darle caña a las redes sociales, ¿vale? Yo soy el loco de las redes sociales. Mi mujer dice que estoy todo el día enganchado en las redes sociales, compartiendo, etcétera. Pero fijaros, esto es un mes, el tráfico de visitas de un mes, 31.600 visitas, 14.000 de Facebook, 8.000 de Twitter, LinkedIn casi 6.000 y Google Plus 1.700. ¿Con esas cifras merece la pena las redes sociales? ¿Qué decís vosotros? Que sí. Y si sigo trabajando, a lo mejor las duplico. Pues hace unos meses tenía menos de la mitad. Entonces, esto es algo que va increciendo, las redes sociales. Y en mi caso, crece a mayor velocidad que el SEO. Que eso ya es un dato bastante curioso. Una acción que siempre recomiendo yo es formarse, siempre. No para de formarse, seguir a blogs, seguir a referentes, y yo os recomiendo dos libros, el de Fernando Maciá, de técnicas SEO avanzadas, y el libro de Juan Carlos Mejía, ¿vale? La guía del Community Manager avanzado. Son libros que a mí personalmente me han gustado mucho, y yo siempre digo, tienes que aprender, y esto cambia todos los días, y tienes que leer a los que tú consideras como referentes, a aquellas personas que más te gustan, ¿no? Pero no solo blogs, que ya parece que solo leemos en la pantalla. Hay que también coger un libro de vez en cuando y leerlo, ¿vale? Una persona que ha dedicado mucho tiempo, vamos a leer su libro y tal. Y se aprenden muchas cosas interesantes, ¿no? Y bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado. Gracias, Miguel. Hacemos una pequeña pausa. Tenemos ahora para tomar un café en la primera planta de la cafetería, y a las 7 menos 10 volvemos a arrancar otra vez esta edición de E-Day. Gracias.
gracias a él. Entonces, todo depende del factor humano. Ese factor humano, esos valores que tanto se están perdiendo en esta sociedad. Coca-Cola, además, lo que os comentaba, hace muchas acciones solidarias. Hace muchas acciones para temas de ecosistema, para temas de ayuda a niños marginados. Entonces, Coca-Cola intenta promover, ahora hace este año 2015, establecieron una de las nuevas acciones de haz feliz a alguien. Y este hashtag se ha convertido en viral, intentando hacer feliz a alguien, aunque sea etiquetándolo con una imagen. Porque al final, la vida son toda una suma de momentos, que es lo que hemos dicho. La pregunta va en serio, ¿eh? ¿Hay alguien daltónico en la sala? ¿Sí? Rafa, ¿tú eres daltónico? Pues eres el único en la sala que podría descifrar lo que hay aquí. Te he puesto en un compromiso, ¿verdad? No te frotes los ojos. Esta es otra opción de Coca-Cola. Coca-Cola, lo que pasa es que esto solo es una campaña que nació solo en Dinamarca. Lo que intenta promover Coca-Cola aquí es involucrar a todos los consumidores con el problema de unos pocos. Entonces, como sabía que en Dinamarca, en este caso, solo un 5% de la población es daltónica, solo ese 5% es capaz de ver lo que pone aquí. En medio de estas burbujitas pone vida. Hay que tener mucha imaginación, pero los daltónicos en teoría, Rafa, podrían leer la palabra vida. Entonces, otra acción más que hace destacar a Coca-Cola, sobre todo con su marketing emocional, con su storytelling también, porque estamos hablando de historias reales. Y aquí uno de los grandes, Philip Kotler. ¿Alguien no sabe quién es Philip Kotler? Ah, ya me extrañaba. Philip Kotler, el padre del marketing, dice: siempre he creído que la mejor publicidad es la que hacen tus propios clientes. ¿Estáis de acuerdo con esto? Sí, ¿verdad? Pero yo creo que aquí Philip Kotler se olvidó de una cosa, de poner al final satisfechos, porque la publicidad que puede hacer un cliente es un arma de doble filo. Puede ser amor colateral, es decir, los que nos promocionen de forma gratuita nuestro contenido, nuestra marca, o bien daño colateral. Los clientes insatisfechos no hacen la mejor publicidad precisamente. Y a fecha de hoy, donde Internet está al alcance absolutamente de todos, tenemos que ir con mucho cuidado mimando y cuidando cada uno de los contenidos que sacamos en la red. Aquí voy a poner dos de los mandamientos que os he comentado antes de Mark Gove. En este no estoy del todo de acuerdo, pero dice: de consumidores a personas. Los consumidores han evolucionado, pasando de ser personas que únicamente compran a personas que viven, sienten y luego compran. Yo creo que todos, al final, no solo ahora, sino que siempre hemos vivido, sentido y luego comprado. Pero ¿qué ocurre? Que a fecha de hoy tenemos muchos más recursos. Internet ha facilitado el que creemos mucho contenido viral y mucha promoción de nuestros productos y servicios. Entonces, tenemos más facilidad para llegar al consumidor, pero el consumidor en realidad siempre ha vivido y sentido. Por eso el marketing emocional, no os penséis que es de ahora. El marketing emocional es de ya hace mucho tiempo, lo que pasa es que se ha puesto de moda ahora. Pasamos de la P de productos a experiencias. Aquí podríamos decir que la P de producto, de las cuatro P's del marketing, pasamos de P de producto a P de personas, dando más valor a las personas que al propio producto. Con lo cual, pasamos de P de producto a experiencia. El ser humano, las personas son las que viven esas experiencias y necesitan de esas experiencias. Los productos satisfacen necesidades y las experiencias satisfacen deseos. Secretario. Es que no quiero meter la pata. Lo siento, es que intenté incrustarlo y de Mac a Windows no funciona. No. Dale al link. Vale.
Hallo Papa, ich bin's. Ich wollte nur kurz anrufen und dir Bescheid geben. Wir werden es Weihnachten dieses Jahr wieder nicht schaffen. Wir versuchen es nächstes Jahr und dann klappt das ganz bestimmt. Fröhliche Weihnachten, Papa. Bis bald. Fröhliche Weihnachten, Opa. There goes a day, there goes a week. So many goals I had to reach. The more I did, the less I cared. The more I missed the love you've shared. If life is a song, somehow it's sad. I don't know the words without you there. You've been on my mind all the time, and I'm missing you. Home used to be just some walls that I know, but the truth is that home means nothing without you. Wie hätte ich euch denn sonst alle zusammenbringen sollen? Poco mala leche, ¿eh, el abuelito? Pero al final consiguió lo que quería, que era reunir a la familia, y es lo que pone, que es que era el único sistema. Entonces, hemos convertido el marketing emocional, además de emocionar, para concienciar. El marketing emocional, además de enamorarnos, también nos conciencia. Esto es marketing emocional de concienciación, de valores. Aquí no sé si se lee bien, pero pone... el aire, perdón, que estoy un poco cegata, el aire que entra en tu hogar calienta el mundo. Es brutal. Esto es marketing de impacto. Es street marketing. Sin decir prácticamente nada, lo dice todo. Y han aprovechado la mejor oportunidad y el mejor lugar para ubicarlo. Entonces, esto también es marketing de concienciación y va de la mano del marketing emocional. Entonces, recordad esto. Estamos evolucionando de una era digital, cada día más evolucionada a nivel tecnológico, a una era humana, a una era emotiva, donde las nuevas tecnologías están casi al alcance de todo el mundo, pero nos estamos olvidando del factor humano. No hace mucho, estaban hablando, creo que es en Japón, inauguraron el primer hotel, los trabajadores, sobre todo en la parte de la recepción, eran droides, eran robots. Yo, sinceramente, vengo del mundo del turismo y jamás pondría un robot a la atención al público, a precisamente un sector que lo que quiere es vivir experiencias. Experiencia la va a vivir, pero no humana. Entonces, tenemos que ser conscientes de esto. Y lo que hablábamos antes, debemos humanizar a las marcas, pero siempre desde la parte más básica, que es precisamente el equipo humano que forma esa marca, para hacerlas más accesibles al consumidor, que quieren sentir cómo la marca les emociona. Es decir, el consumidor exige, cada día el consumidor es más exigente y quiere formar parte de esa marca. La marca tiene que entender que el consumidor quiere ser escuchado. Da la risa, pero en realidad no da tanto la risa, porque es otro de esos spots, de ese marketing de impacto. La publicidad como medio para dar voz a los valores y a las causas. Tus niños son lo que comen. Aquí otro ejemplo. Concienciación pura y dura. Hemos convertido el Internet en el marketing 3.0. Ya no es 2.0. Necesitamos que las marcas estén involucradas con sus consumidores. Ya no están a diferentes niveles. Eso era antes. Las marcas estaban aquí... En los consumidores aquí, el mensaje era unidireccional. Ahora no, los mensajes son bidireccionales. El consumidor no es menos que la marca, está al mismo nivel. Tenemos que tener claro también esto, que Internet es un canal de distribución de precisamente estas causas y
concienciación a través del contenido emocional, pero emocional que además es verídico, que además es real. Hablemos de beneficios, porque claro, todo es muy bonito, pero ¿qué beneficios para las marcas puede tener el marketing emocional? Los mensajes bidireccionales que decíamos. Cuando un consumidor, cuando un cliente no está satisfecho, ¿dónde va? A las redes sociales a quejarse. Eso no, ¿verdad? Se ha convertido en un canal de comunicación instantáneo. Antes eran los mails, los blogs, que también existen, evidentemente. Pero si queremos una respuesta inmediata, es imprescindible utilizar los canales correctos, en este sentido, las redes sociales. La conexión directa, lo que decíamos, no, ya no hay un desnivel entre marca y consumidor. Quiere formar parte de la marca y opinar en ella, ya no solo sobre ella, sino dentro de ella. Otro beneficio, aprovechar este contenido para crear el valor diferenciador de la competencia, ese momento wow. La fidelización de los usuarios a través del storytelling, esa creación, ese arte de contar historias a través de ese marketing que llega al corazón del usuario. Y la empatía ¿qué consigue la empatía? Consigue clientes contentos y satisfechos, y con eso la experiencia del usuario. Y cuando conseguimos clientes fieles, a nivel egoísta, a nivel productivo, a nivel empresarial, nuestras bases de información crecen. ¿Por qué? Porque sabemos mucho más de ese consumidor, sabemos sus necesidades, con lo cual podremos seguir ofreciéndole eso que nos está pidiendo a gritos. Os lanzo la pregunta, ¿qué pensáis vosotros, vender un producto o vender una emoción? ¿Alguien me lo sabría responder? ¿No? ¿Seguro? Opiniones de todo, ¿eh? Yo creo que tenemos que vender un producto a través de una emoción. Y hablemos de prosumers, la evolución de las marcas. El marketing convencional era el de antes. Era el que estaba enfocado únicamente, única y exclusivamente a las ventas. El marketing emocional es el que llega, el que hace partícipe al consumidor de esa marca. Entonces, lo que hacemos que es, si el cliente y el consumidor se sienten mimados, se sienten queridos por la marca, que están obsesionados con ella, que además los han fidelizado, entonces se convierten en prosumers. ¿Pero qué son los prosumers? ¿Alguien sabe lo que son los prosumers? ¿Habéis escuchado alguna vez hablar de esta palabra? ¿Quién ha escuchado hablar de esta palabra? Bueno, no tantos. Estos son los prosumers. Todos nosotros somos prosumers. Absolutamente todos nosotros. ¿Por qué? Porque somos consumidores y productores de marca, de contenido. De contenido de esa marca que hemos fidelizado. Pero ojo, otra arma de doble filo. Consumidores de productos que creen contenido real y con credibilidad para el resto de los usuarios en Internet. Cuando nosotros vamos a un restaurante, por ejemplo, está muy de moda hacer fotografías, subirlas a YouTube, subirlas... Vamos a ir más rápido. Hacemos foto, Instagram. ¿Cuántos de vosotros hacéis fotos a la comida? ¿Cuántas risas? Todos, incluso los que no os reís. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a París, Torre Eiffel, redes sociales, Pinterest, Foursquare, lo geolocalizamos todo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer saber al mundo que estamos en París y vosotros no. Las redes sociales, grandísimo invento que nos hace de nexo de unión a todos los que estamos aquí. Si no fuera por las redes sociales, esto no existiría. Entonces, la pregunta del millón. Las marcas deben ser generadoras de felicidad, gran palabra, pasión, emociones, empatía, felicidad. ¿Pero por qué? Porque el ser humano se mueve por emociones y sensaciones. Muchas gracias. Oye, Elia, ¿qué mensaje oculto había lo de Coca-Cola? Porque tenemos un daltónico, pero no nos ha resuelto nada. Yo me quedo con las ganas, ¿vosotros no? Me
dicho. Ah, pues mira, estaba atento entonces. Sí, no me escuchas. De verdad. Muy mal, fuera. No tengo emociones. Ponía vida, ponía vida. Luego te lo pregunto, ¿vale? La verdad que claro, con lo de Moal ahora entiendo por qué venden emociones. Bueno, vamos a terminar esta edición de E-Day y lo hacemos con la última ponencia. Os voy a recordar que a la finalización del E-Day hay un apartado de ruegos y de preguntas, ¿vale? Pondremos a los cuatro ponentes aquí y hoy hablamos de Inbound Marketing. Bueno, yo creo que bien conocéis a nuestro siguiente ponente y la verdad que nos va a contar cómo atraer sin intrusismo, ¿no? a ese cliente. Así que yo creo que para cerrar esta edición, un fuerte aplauso para José Fachín. ¿Se me escucha bien? Vale. Bueno, antes de presentarme, prometo, Iñaki, no hacerte levantar más. Prometido. Bueno, soy José Fachín. Soy consultor de marketing online y actualmente soy el director de contenidos de Semrush para la parte de España, Latinoamérica e Italia. Es decir, que me ocupo de la parte de contenidos, de la parte de blogs y redes sociales. Hoy vengo a hablarles de algo que indirectamente domino, pero no domino en su totalidad. Por eso quiero aprender aquí junto a ustedes. Los voy a hacer participar en esta charla para que me vayan diciendo cosas, para que a mí también me quede bien claro qué es esto del inbound marketing. Entonces, arrancamos con una pregunta. ¿Alguien de aquí sabe qué significa o qué es el inbound marketing? Que levante la mano y hable sin miedo. Amigo. Bueno, marketing de atracción. Marketing de atracción. Perfecto. Creo que tienes razón. Muchos de aquí opinan lo mismo. ¿Alguien tiene otra idea diferente? Allí al fondo levantaron una mano. Perfecto. Entonces, según lo que hemos sacado en concreto, diríamos que el inbound marketing es el marketing de atracción. Casi que nos hemos leído la mente. Yo pensaba lo mismo al principio, pero luego empecé a ir un poquito más allá y me puse a decir, un momento, ¿es cierto esto? ¿Eso es inbound marketing? Eso es atracción, ¿verdad? Lo estoy trayendo para adentro, como dijo allí el colega al final. Lo traigo para adentro. ¿Es inbound? ¿Quién dice que sí? Nadie, ¿verdad? Entonces, ¿son sinónimos? Me parece que no son sinónimos. ¿Por qué? Porque hay algo muy que me viene a la mente, que no me hace estar seguro, y diría, sí son sinónimos, no son sinónimos. O no, yo tenía un compañero que decía ni sí ni no, todo lo contrario. En este caso creo que entramos en ese debacle, que no sabemos si es sí o si es no. Diríamos, sí, la atracción es parte, como acabaron de decir por aquí debajo, del inbound marketing. Entonces, estamos en condiciones de decir que sí, atracción es inbound marketing. Pero, no. No, eso no es inbound marketing. Lo que vimos al principio no es inbound marketing. ¿Qué quiere decir? Que la atracción por sí sola no es inbound marketing. En conclusión, diríamos que no es un sinónimo porque el inbound lo contiene. Siguiendo más allí, diríamos, el intrusismo es inbound marketing, la publicidad pura y dura. Que yo me pare aquí y le diga, por favor, todos lean mi blog, esto es intrusismo, ¿verdad? Porque no viene muy, pero yo estoy tratando de atraerlos. Más de una hora, como acaba de hacer él, coger el teléfono y entrar a mi móvil, a mi blog. Pero es intrusismo, no es inbound. Entonces, ¿qué consigo con el intrusismo? Atraer a alguien que al final va a terminar molesto. Me pasa mucho, como vosotros, que me llegan emails que buscan atraerme, pero de cosas que yo nunca he pedido, ni listas en las que nunca en mi vida me he suscrito. ¿Qué consiguen? Que los elimine y que hasta les meta un poco de bronca. Más de una vez he llegado a un momento, tengo un artículo en mi blog para hacer publicidad otra vez, que dice, no entres en mi casa sin golpear. Y pongo en la portada una persona pateando una puerta. Eso no es inbound marketing, aunque muchos crean que sí. Es decir, por lo tanto, el inbound marketing no es solo atracción. Es atracción con algo más.
Entonces, vamos a empezar ahora a razonar el tema y a llegar a una conclusión final. ¿Qué es realmente el inbound marketing? Aquí he buscado dos definiciones porque yo creo que tampoco es solamente atracción y no intrusismo, es algo más. Es un conjunto de estrategias no intrusivas de marketing que consisten en hacer que el usuario sea el que te encuentre. ¿Sí? Es decir, lo atraigo sin intrusismo. Me gusta, pero se queda corto. Me parece que no hay algo más. Es una filosofía empresarial. Para mí sí. Es una filosofía empresarial de marketing que consiste en hacer que las personas vengan a mí. Pero aquí en esta me sigue faltando otra. Estas que estoy mostrando no son mías, ¿vale? Tampoco son de nadie. Son, en base a leer varias definiciones, porque el inbound marketing lo creó HubSpot hace ya varios años y todo el mundo ha hablado en el ambiente de esto. Entonces fui como armando dos diferentes definiciones. Aquí nos centramos en filosofía. ¿Qué significa esto? Si yo me esforcé en no ser intrusivo en el momento de atraer al cliente, pero luego lo bombardeo con productos para venderle, a la larga, machaco lo que he hecho al principio. Entonces, si esto no lo tomo como una filosofía de mi empresa, vamos de nuevo a lo mismo. Todo lo que gano con la mano derecha lo pierdo con la izquierda. Es decir, otra vez estamos diciendo que el inbound marketing no lo es. Por eso, en definitiva, redondeando todo lo que hemos dicho, me gustaría llegar a decir que el inbound marketing es una filosofía empresarial que consiste en facilitar al usuario de forma no intrusiva que nos encuentre. Problemático, ¿no? ¿Cómo hacemos que me encuentre? No es fácil. Yo creo que para nada. Entonces, llegados a este punto, diríamos, vale, hay que currar, como todo lo del marketing. Muchos dicen, el SEO no se hace de un día para otro, el inbound marketing tampoco. Entonces, para empezar a pensar en esto, lo primero que vamos a hacer es decir, vale, he dicho en el título del principio qué es y cuáles son los beneficios. Pero antes de pasar al beneficio, hablemos de lo que cuenta, el curro. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Las claves. Las claves, no voy a perder un poco de tiempo aquí en el tofu, en el lofu, la comida china esta que hablan en HubSpot, porque sería demasiado allá. Aquí lo que voy a perder el tiempo es en las pequeñas y medianas empresas que también quieren traer un poco de esa filosofía del inbound hacia sus negocios y dicen, ¿qué tengo que tener en cuenta para empezar estos primeros pasos de una estrategia que esté bien orientada hacia el inbound? Aquí llegamos entonces a decir que el inbound marketing va a ayudarnos escalón a escalón a crecer, pero para crecer debemos identificar bien el target. ¿Por qué? Porque el inbound marketing se basa en las personas. ¿A quién atraemos? A las personas. ¿Por qué? Porque tienen que ser ellas las que nos quieran comprar. Entonces se diseña una cosa que se llama buyer persona. No la pastillita, el analgésico, sino esto es otra cosa, una cosa diferente. Ese buyer persona va más allá que un simple target, va más allá que decir una persona de 18, 20 años, hombre, mujer, no. Esto va a darle un nombre, darle unas costumbres, es decir, hacer como una especie, ¿por qué no decirlo?, de nicho dentro de nuestro target. Buscar identificar a las personas. Leyendo diferentes blogs de marketing, recalé en 40 de fiebre, que luego también mostraré una imagen que saqué de allí, y decía, el inbound marketing hace que tú conozcas a las personas. ¿Por qué? Porque si tú eres una agencia que vende capacitación, si te está leyendo un becario, le vas a ofrecer tutoriales, manuales, cómo se hace, cómo se crea. Pero si el que te está leyendo es un profesional que ya trabaja de marketing, por ejemplo, no le vas a explicar cómo se crea, le vas a explicar tendencias, le vas a explicar cómo se perfecciona una estrategia. Entonces, para saber qué explicarle a cada uno, debes diseñar primero ese perfil, ese buyer persona. Es decir, tener claro no solo tu target, sino cómo es esa persona de carne y hueso que a ti te gustaría tener. No he cogido muchas más imágenes de este tema para no caer en lo que pueden encontrar todo el mundo por internet, pero es muy fácil. Es simplemente, como diría HubSpot, ese Mary,
Es decir, ponerle un nombre, una función, una edad y unas necesidades y gustos a esa persona. Eso es nuestro buyer persona. Sin eso, nuestro invoke no puede empezar ni siquiera a caminar. Porque, repito, el inbound marketing está pensado hacia y para las personas. Aquí tenemos, esto es de HubSpot, es el diagrama clásico de la venta cuando hablamos de los procesos. Pero como esto está en inglés y a mí me gusta mucho el idioma español, vamos a lo que dije antes de 40 de fiebre. Aparte está hasta más chulo, con simbolitos para que Elia se sienta contenta con las emociones. Aquí vamos. De nuevo lo mismo, si yo no conozco este proceso, que a la larga, si lo miramos, es súper básico, no es un misterio, no es la pólvora que descubrieron en su año los chinos, es atraer a una persona que es un extraño para convertirlo en un visitante, al cual trataré de convertir en un lead, que ojo, no confundamos, un lead no es un cliente. Un lead es simplemente una persona que ha demostrado un interés o que te ha dejado un email. Para luego cerrar por medio de un proceso esa venta que más que venta, convertirlo en cliente. Para finalmente tratar de enamorarlo y fidelizarlo. ¿Por qué? Porque el proceso sin el enamoramiento y sin la fidelización casi no se cierra. Porque lo que buscamos es que la persona vuelva a tener ganas de comprarnos. Entonces, como segundo punto, debemos conocer mínimamente este esquema de proceso básico porque es lo que vamos a realizar en nuestra estrategia de inbound marketing. Tercero, captar tráfico web. No nos engañemos. Sin tráfico, una estrategia de internet no funciona. A ver, yo les hago una pregunta. Si ustedes no encuentran mi página web, ¿van a venir? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo diría Jesús, dejen que los niños vengan a mí si Jesús no está aquí y ustedes lo están viendo? No hay forma, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesita? SEO, posicionamiento. Es decir, elegir palabras claves, cuanto más rentables y beneficiosas sean, mejor. Y optimizar mínimamente esas estrategias de SEO on page. Es decir, tener una página web optimizada para que Google la posicione mejor. Sin tráfico, no te ven. Y si no te ven, no te compran por más inbound marketing o lo que quieras poner en el medio. Seguimos. Atraer tráfico cualificado. Porque aquí va de que el cliente, es decir, el visitante, tenga la necesidad de comprarte. Entonces yo en un principio trato de atraer. Como trato de atraer, va a venir de todo. ¿Cómo hago que ese de todo se convierta en cualificado? Contenido. ¿Pero qué contenido? Relevante. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí mi amigo Miguel Florido dijo que nos posicionamos con un artículo, por ejemplo, cómo crear un blog. Si yo pongo cómo crear un blog y luego la persona que entra encuentra una porquería de artículo, yo no estoy ofreciendo un contenido relevante. Esa persona no se va a sentir atraída a continuar con el proceso. ¿Vale? Entonces, al mismo tiempo, puedo ofrecer un contenido de calidad, pero que no sea relevante. Yo quiero posicionar la palabra, por ejemplo, newsletter. La mayoría que busca newsletter busca dos cosas, o qué es o cómo se hace. Entonces, si yo me pongo a hablar filosóficamente, quizá ese artículo sea interesante, esté muy bien hecho, pero no sea relevante, porque la persona quiere que le digan cómo se hace. Busco una guía. Entonces, los contenidos relevantes son los que dividen ese tráfico para que sea cualificado. Entonces, tengo que aprender a generar contenidos. Uf, qué difícil, ¿no? La verdad que empieza cada vez a gustarme menos esto del inbound. Automatizar. Pero, estoy cansado. Tengo que aprender quién es mi cliente. Tengo que aprender cómo son sus necesidades. Luego tengo que aprenderme ese chorro de venta de la verdad que es mucho, pero sin esto, tampoco estamos hablando de inbound marketing. Sin elegir y conocer mínimamente cómo son las herramientas para programar y automatizar los procesos, porque es una de las bases fundamentales del inbound marketing que muchas veces no se habla de ello, se habla solo de intrusismo y de
el tema de la tracción. La automatización también es una base fundamental del inbound marketing. Entonces, si yo no tengo esto, no voy a conseguir llevar adelante una buena estrategia de inbound marketing. Será un híbrido o otra cosa, pero inbound marketing no. Por ejemplo, intrusismo. Pero bueno, atiende, esperamos. En fin, vamos al último de las claves. No quiero decir que estas sean todas las claves, sino que son las que puntualmente a mí me parecieron más importantes cuando estuve pensando y razonando sobre este tema. Porque vuelvo a decir, estamos aprendiendo juntos. Es el analizar. ¿Por qué digo que el analizar es importante? Porque si estamos hablando de que yo quiero ofrecerle algo a las personas, que mi estrategia debe estar centrada en las personas, que debe ser un buen contenido relevante, que debe estar optimizado para determinadas personas, si yo no analizo lo que estoy haciendo, en el fondo no voy a saber si eso va hacia donde yo lo quiero dirigir. El analizar no va solo con el inbound, va con todo, pero en este caso también es una de las claves y es un pilar, porque yo necesito saber qué funciona y qué no para mejorarlo, porque la idea es ayudar a las personas a que me encuentren, a que se sientan bien para que ellas me compren. Teniendo en cuenta estas 6 claves, hemos dicho, uff, qué pesado que es todo esto. Por eso, ahora, me gustaría ir a la parte de los beneficios, para que no nos quedemos diciendo, esto es muy que pesado. No, porque en realidad sus beneficios son demasiado buenos. Son beneficios que a largo plazo nos pueden rentabilizar. Pero antes de pasar a esto, quiero hacer una pequeña pregunta. Ahora que entendimos cuál es la clave, tengo una pregunta que espero que me la contesten. ¿Cuál creen que es el eje principal del inbound marketing, además de las personas que ya lo hemos dicho? El contenido. ¿Qué otra cosa? ¿Quién piensa algo diferente? Por eso, además del cliente, que dijimos que estaba enfocado en las personas. El cliente totalmente. La conversión. ¿Qué otra cosa más? La experiencia de usuario. Contenido, experiencia de usuario, conversión. ¿Qué más? Confianza. ¿Qué más? Objetivo. ¿Qué más? Todos son importantes, pero está faltando algo. ¿Cómo? Optimización. Perfecto, pero falta. Falta. ¿Seguimos o ya quieren que lo desvele? ¿Seguimos un ratito más? Vale, les doy una pista. ¿Dónde tiene lugar todo esto? En un blog. ¿Dónde convierto? En la web, en el blog de la web. ¿Dónde hago el contenido de calidad? En el blog. Entonces, ¿cuál es el elemento fundamental, además de las personas, de toda esta ecuación? Un blog, que si no se dieron cuenta, lo puse para que lo tuiteen. ¿Ah? No lo dije, lo comento. Dejo que ustedes lo hagan solo, que no voy a sacar ningún teléfono. Eso no mola. Eso no es muy inbound. Vale, de parte vuestra. Entonces, si pensamos que todas esas cosas que dijeron son fundamentales, también debemos tener en cuenta dónde tienen lugar esas cosas. ¿A qué le hago SEO yo? ¿Al contenido o a la web? Le hago SEO a la web por medio de los contenidos, pero los contenidos por sí solos no flotan en internet ni flotan en el aire. Tienen que estar en un lugar. Entonces, si yo voy a enfocarme hacia las personas en internet, si no tengo un blog, es muy difícil, yo diría personalmente imposible, hablar de inbound marketing. Alguien que quiera hacer inbound marketing y no tenga un blog, que se dedique a hacer otra cosa. Entonces, espero otro ratito más, a ver si alguien quiere sacar otro teléfono. Vale, pasamos a lo siguiente. Llegados aquí, vamos a lo que hemos prometido, los beneficios. ¿Vale? Estos beneficios, tampoco cuando los empiecen a ver, van a decir que descubrimos algo nuevo, pero son muy potentes. ¿Por qué? Porque son cosas que todos queremos conseguir por medio de nuestra presencia en Internet. Entonces, las principales ventajas del inbound marketing. Antes de empezar, ¿alguien quiere decirme alguna?
conversiones y posicionamiento de la web. El posicionamiento de la web, más que el inbound, lo hace el SEO, pero no deja de estar por ahí. Visibilidad. Muy bien, vamos a ver la primera. Aporta un mayor conocimiento de nuestro público objetivo. ¿Por qué? Porque le trato de poner cara. ¿Por qué hago? ¿Se acuerdan esa pastillita? La para el dolor de cabeza, el Bayer era, ¿no? Esa. El Bayer persona hace que yo empiece a ponerle cara y no solamente me preocupe por un público, por una tajada generalista de mi público, sino por un nicho bien pequeño. Entonces, al tratar de ver qué le gusta y qué necesita, yo lo empiezo a conocer, empiezo a empatizar con esa persona, con ese público objetivo, y hace que lo conozca mejor. Entonces, este proceso naturalmente me va a ir llevando a conocerlo, que es uno de los objetivos más grandes en Internet. Decía aquí Elia, que no me estás atendiendo, decía aquí Elia, decía que las emociones, las empresas deben emocionar. ¿Cómo voy a emocionar a un público que no conozco? Si yo no sé qué necesita mi cliente, si yo no sé qué necesita mi público, me va a ser bastante complicado emocionarlo. Entonces, sobre todo si no somos la Coca-Cola, que casi digamos que no tiene un público, lo tiene a todos. ¿Quién no consume Coca-Cola? Entonces, aquí, vale, hay que hablar de Coca-Cola que te fidelice. Entonces, nuestro público objetivo, si somos medianas y pequeñas empresas, tienen que ir conociendo mejor a su cliente y lo harán por ese medio. Genera una audiencia de mayor calidad. Como vamos a elegir palabras claves relevantes, como vamos a tratar de generar un contenido de calidad, la audiencia que se va a generar a nuestro alrededor, gracias también a la fidelización, va a ser una audiencia de mayor calidad. Esta audiencia de mayor calidad nos va a generar lo tercero. Potencia la atracción de tráfico cualificado. Si yo hago un buen SEO, un buen posicionamiento que consigue atraer, ya estoy ganando una primera batalla. Al ganar esa batalla, metiéndole también un contenido. Me están empujando para que termine. Un contenido que sea relevante, vamos a también conseguir que el tráfico sea cualificado. 4. Prácticas menos intrusivas. Y el intrusismo genera mayor engagement. El no intrusismo genera mayor engagement. ¿Se acuerdan que les dije de la puerta pateando o del email que me lo mandaban sin que yo me hubiera suscrito? Eso precisamente no va a generar un enamoramiento hacia la marca, sino todo lo contrario. Entonces, estas técnicas difíciles, por supuesto, van a generar un mayor engagement. Seguimos de aquí. Potencia y mejora la reputación e imagen de marca. Si logro conseguir engagement y atraer a las personas, es casi natural que mi marca mejore, que mi imagen mejore y que todo el proceso consiga hacerme ver más humano y más afectuoso, por decirlo de alguna manera, y vuelvo a caer contigo. Más emocional, ¿vale? Como marca. Seguimos. Más posibilidades de fidelizar al cliente. ¿Y qué consigue sobre todo esto? Porque estoy haciendo un proceso que en busca de que la gente tenga engagement, se enamore, mejore mi estrategia, me encuentren solos, me quieran comprar. Favorece futuras ventas. Entonces, vuelve a cerrar el círculo para que esto genere más negocios al futuro. Llegados aquí, vamos a disminuir el coste del lead. ¿Por qué? Porque si yo logré que la persona viniera, he logrado optimizar con las herramientas. ¿Se acuerdan que les dije que las herramientas eran un factor elemental? Con esas herramientas he podido optimizar ese proceso de venta. Voy a conseguir que esos leads, esos potenciales clientes, los consiga con una inversión más baja. Entonces, al conseguirlos con una inversión más baja, voy a conseguir, valga la redundancia, rentabilizar mejor todo este esfuerzo. ¿Vale? Que eso sería como el culmine de lo que estoy diciendo. Es muy, pero muy ventajoso. ¿Por qué? Porque al final de todo el ciclo puedo conseguir rentabilizar de una manera mejor. Una de las cosas que dicen la mayoría de la gente que habla de inbound es que el inbound tiende a que el leads lleve a cero, es decir, a gastar lo menos posible.
No confundamos gastar lo menos posible con gratis. ¿Vale? El gratis no entra en esta ecuación. Habla de gastar lo menos posible en comparación a lo que voy a ganar. Es rentabilizar. Vale, llegados a este punto, para no llevarlos más, ya que nos estaban apurando aquí en el tweet, vamos a hacer un consejo final. Este consejo final está centrado en todo lo que he ido repitiendo al principio. Este proceso necesita de paciencia y trabajar con la mira puesta a largo plazo. El inbound marketing no se hace en un día. Una estrategia de inbound marketing no puede estar pensada para un día. Si yo necesito, caso concreto, mi negocio va mal, quiero invertir en inbound marketing. No, mi negocio va mal, invierte en publicidad, porque necesitas conversiones rápidas. Si tu negocio va mal, es porque deberías haber invertido quizá en la época que estabas bien en inbound marketing, porque necesitas un tiempo, tiempo para posicionar esa página web, tiempo para generar esos contenidos, tiempo para generar emociones que fidelicen a tus clientes y que hagan que ellos te quieran comprar. Entonces, es un proceso muy lento, pero muy beneficioso. Quédense con esta palabra, que es la base de lo que yo quería decir aquí. Y por supuesto, muchas gracias a todos por haber venido al IDEA. Ha sido un placer. Antes de finalizar, quiero ver si me han estado escuchando. ¿Qué era el inbound marketing? Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a entrar en la parte de ruegos y preguntas, así que sí, ya te voy a pedir que no bajes. Sí, quedaros con este de aquí. Hay uno de corbata, ¿no? Hay uno de corbata ahí en el asiento. Vale, pues. Coger el de corbata para pasar. ¿Por qué no te quedas tú el de pinganillo y el micro para ellos? Pon el de pequeño para que aquí pregunten los. Claro, el micro no necesita. ¿Funciona? ¿Funciona? Sí, que funciona. Sí, sí. Yo lo más quiero es que vaya la pregunta. Ah, pues vale, no. Sí. Yo lo más quiero. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Levantamos, si queréis levantar la mano, os pasamos el micrófono y tenéis a los cuatro ponentes. A ver quién rompe el hielo. ¿Tenéis alguna pregunta para? A ver si no vamos a tener y ha quedado todo muy claro. Eso sería fantástico. Hay mucho vergonzoso. Venga, Iñaki. Iñaki, rompe el hielo. Venga, yo rompo el hielo. A ver, Miguel, en tu ponencia has dicho algo muy interesante sobre el tema de que con muy poquito, que no hace falta tener un millón de posts, sino unos cuantos, pero muy buenos, muy currados, e ir actualizándolos. Entonces, podemos decir que el contenido wikipédico, por decirlo de alguna manera, es lo que triunfa ahora. O sea, meterle un textazo y meterle muchas fotos, meterle muchos vídeos, meterle slideshares, todo eso, y meterle enlaces a fuentes de autoridad externa, rollo, enlazar tú mismo a la Wikipedia, a la ABC, etcétera. ¿Eso es el rollo que a ti te funciona, por ejemplo? Te voy a decir una de las palabras que más se utilizan en el SEO. No sé si la sabes cuál es. Depende. Es una de las que más se utilizan. Porque, como he puesto en varios ejemplos, se puede tener un post con 200 palabras y un vídeo muy bien hecho y estar posicionado en 3.000 keywords, con un tráfico bestial, ¿no? De 60.000, 50.000 visitas. Pero también hay el otro ejemplo de posts muy completos que llegan a la primera posición en Google y se posicionan en 1.000 palabras claves y algunas de ellas muy potentes y con mucha competencia, ¿no? Yo lo que suelo hacer es, en esto tenemos que ir probando un poco de todo, ¿no? Y todos tenemos que ir probando un tipo y otro, ¿no? Y a todos yo recomiendo que vayan probando un estilo y otro. Lógicamente, si vais a hacerlo de las 200 palabras, el vídeo tiene que ser cojonudo. Porque como sea un vídeo malo, llega a 200 palabras, vamos, se ríe y se parte de la risa, ¿no?
nada. ¿Alguna pregunta más? Si no les hacemos nosotros, a ustedes, ¿eh? Hola, mi pregunta era para Miguel o para José, que son los que han tocado el tema más del blog. Yo quería saber vuestra recomendación sobre qué es mejor, tener el blog dentro del propio dominio o tener un blog externo. Yo en mi caso, por ejemplo, es una tienda online. Entonces sí. Quisiera saber si le hago dentro de la tienda. ¿La gallina o el huevo? Uf. Mira, como suelo decir a veces medio de manera cansina, yo no soy SEO, te puedo contar lo que yo hago y me funciona. Con la mayoría de los clientes que he tenido y con mi propia experiencia te digo que para mí me funciona mucho mejor un blog dentro. Es mucho más natural el posicionamiento del blog, que a su vez ayuda a subir en la autoridad de dominio de la tienda online o de la web en general. ¿Por qué? Te hago una pregunta muy fácil. Si tú tuvieras un blog y tienes que enlazar a alguien, ¿a quién le enlazarías? ¿A la página de producto o a los artículos del blog? ¿A quién, ¿tú enlazas a los productos? No, los artículos. ¿Tú enlazas a los productos? ¿Recién estrenado blog? Vale. Enlazas a los artículos, ¿vale? Muy poca gente de aquí enlaza a la página de un producto. Entonces, si el blog está dentro, vuelvo a repetir, desde mi punto de vista y experiencia, vas a hacer que esta estrategia de link building natural aumente la autoridad de tu dominio y a la larga beneficie a toda la web, entre tantas otras cosas más. También es mucho más fácil desviar tráfico hacia otras partes dentro de la misma web que tener que sacarlo del blog para llevarlo a la web. Yo la pregunta es porque a lo mejor mucha gente piensa que si es tu propio blog y tú estás recomendando algo, digamos un producto, pues dicen, claro, me recomiendas tu producto porque, ¿sabes? ¿Entiendes? ¿Puedo seguir? Sí, sí. Lo sigo explicando yo. Aquí acabas de cometer el primer error. Acabas de cometer el primer error del marketing de contenidos. El marketing de contenidos no debe estar centrado en tu producto, sino en tus clientes. Tú no tienes que decir qué lindo que es mi producto, qué bueno que es, como hacen la mayoría de los blogs del e-commerce. Sino, por ejemplo, yo tengo un e-commerce de zapatillas, de calzados deportivos. ¿De qué voy a hablar? Los mejores lugares para correr. ¿Cuál es el mejor estilo de calzado que favorece a tal deporte? Es decir, voy a solucionar dudas y necesidades de mis clientes. Por ese motivo, me pedía por favor contestar, porque es una pregunta que tienen todos los clientes. ¿Por qué no hablas de mí? Yo te estoy pagando para que yo vender más y tú no hablas de mí. Por favor, habla de mí. ¿O no dicen eso? Ese es un error garrafal. Tú empiezas a hablar mucho de ti y tu mamá, tu prima y tu tía te leerán, el resto no. Fue emocionante. Bueno, yo una pregunta para los cuatro. El que quiera que conteste, bueno, primero enhorabuena por las cuatro conferencias que han estado genial, hemos aprendido mucho esta tarde. Si tuvierais 3.000 euros de presupuesto, ¿no? Hemos acabado de abrir un blog, una tienda online, y tenéis, que no pasa muy a menudo, no sé si es mucho o poco, parece poco, ¿no? 3.000, pero bueno, depende del proyecto. ¿En qué los invertiríais esos primeros 3.000? Contárnoslo para, o sea, qué nivel de... Yo respondo el primero porque tengo esto en la mano y se lo paso, porque si no voy a hacer un monólogo. ¿Lo tengo un solo mes? ¿3.000 euros? Si lo tengo un solo mes, en AdWords. Bueno, 3.000 euros. La mayoría de profesionales diría que no empieza el proyecto. La mayoría, de profesionales. Pero yo creo que también se puede hacer una tienda online y hacerla funcionar con 3.000 euros. Lo que pasa es que tienes que seleccionar. ¿Qué vas a seleccionar? Bueno, pues tengo 2.500 productos. Olvídate, vamos a ir a estos 20. 20 productos, hacemos un blog en condiciones, vamos a hacer una pequeñita campaña de anuncios y vemos en qué espacio lo podemos meter y la hacemos funcionar. Pues yo creo que de todo depende del objetivo que tengas. A partir del objetivo, entonces hablamos de esos 3.000 euros. En mi caso, por ejemplo, en marketing emocional, el video marketing ha potenciado muchísimo las ventas de los que la están utilizando. El otro día me estaban entrevistando y me preguntaban...
¿Qué me preguntaron? Espera, ahora me he quedado. Esa ha sido la mejor pregunta de todas. ¿Qué necesita una empresa? ¿En qué plataformas necesita estar? Y aquí también volvemos a lo mismo, es que depende del objetivo que tengas. Y lo que decía antes, en redes sociales, por ejemplo, es importante estar, pero no en todas. Depende de tu producto, depende de tu servicio y de a quién quieras llegar y cómo quieras llegar. No, pero es que él dice, por ejemplo, no estoy de acuerdo con Miguel, tenía que discrepar. 3.000 euros para mí o para algún cliente mío que es pequeñito es muchísimo. Entonces, 3.000 euros, dependiendo de la estrategia que quieras llevar a cabo, es totalmente suficiente. Y volvemos a lo del principio, ¿no? Depende de qué objetivo quieras, Isidro. Pero por esto te digo que depende del objetivo que tengas y qué plataformas tengas que estar. A mí me gustaría escuchar la opinión de una experta en rojo. Eso puede ser muy bueno. Sí. Bueno, estoy de acuerdo con todos vosotros. Písame. Vale, pero aparte de invertir en potenciar, también invertiría en herramientas para análisis. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo bien el camino? Hay que analizar porque vas a invertir, lo que os decía antes, no puedo invertir 30% para ganar 5%. Tengo que saber desde dónde estoy fallando o desde dónde estoy acertando para invertir en ello. O sea, atraer, analizar y volver a invertir. Así, herramientas. O sea, hago publicidad. Productos, emociones y herramientas, ¿no? Bien, nos contratan los cuatro y hacemos todo. Y hacemos una estrategia cojonuda. Con 3.000 euros nos apañamos. ¿Un viajecito qué tal, Isidro? ¿Un viajecito qué tal al Caribe? ¿Un viajecito? Vale. Hola, buenas. Levanta la mano porque no te vemos. Aquí. Sobre todo por lo que ha dicho Miguel, que dice que con 3.000 euros ni siquiera empezaría el proyecto. A un emprendedor que yo he leído en algunos, igual estoy equivocado, pero que te pueden crear una marca contando con diseño de logotipo, diseño de página web, diseño de logotipo y diseño de página web por menos de 1.000 euros, ¿esto puede ser real o lo descarto? Para un emprendedor. A ver, yo matizo un poco, ¿vale? Para que no se malentienda. Yo he dicho que muchos profesionales no lo harían, pero que es posible. Sí, yo hablo de que me lo haga un profesional, no digo hacerlo yo. ¿Es posible que encontrar un buen profesional o eso voy a encontrarme? Hacer un proyecto por 1.000 euros, quiero decir, o sea, tú solo tienes que mirar las horas de trabajo para hacer un proyecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si te coge de una plantilla, te instala un WordPress, un clic, dos clics, ya tienes página web. Pero ya te aseguro que la página... ¿No lo recomiendas que una plantilla? Si vas a hacerlo bien, contratas un diseñador. Ya solo un diseñador te va a cobrar casi eso. Lo que pasa es que a lo mejor, mira, lo puedes encontrar y si encuentras a alguien que te pueda... Pues a lo mejor es que yo, ni estirándolo te llega ni para el diseño ni para crear la página. De manera profesional. Que podemos ir a ir bajando un poquito el listón, pero yo no lo sé. Yo te digo, si hacer una página en condiciones es hacer una página, ¿para qué la quieres tú? ¿Para posicionarla, no? No, es yo en realidad no la quiero. Me ha surgido la pregunta ya. ¿Cómo? me ha impactado. Yo te lo digo... Yo te lo digo porque... Sí. Yo te lo digo porque si vas a crear una página web, lo vas a hacer con un objetivo, a no ser que quieras, oye, para decirle a los dos amigos, oye, que tengo página web, mira qué chula, ¿cuál tráfico tienes? Ah, no entra nadie, yo y mis amigos. Entonces, para eso no sirve una página web. Ahora, si quieres una página web para posicionar internet, para convertir, para generar ingresos, para monetizar... Desde el minuto cero se tiene que hacer pensando en muchas cosas, en SEO, etcétera. Entonces, claro, si tú contratas a alguien, oye, no, es un diseñador que ha hecho alguna página web, la puede hacer, pero a lo mejor no sabe hacer SEO. Luego vendrá un SEO y te dirá, oye, esto a lo mejor lo tenemos que tirar abajo y volverlo a hacer. No lo sé, quiero decir, o sea, por eso hay que, en función de lo que tú quieras, tendrás que contratar a un profesional, pero que esté especializado en eso. A mí me ha gustado la tuya, que he entrado a verla.
una página de ese estilo bastante más de 1.000 euros, ¿no? ¿Eh? Bueno. Se lo puedes preguntar a su autor, que, vale, que es Manuel Dicedo. Salían dos por ahí, vale, gracias. Buenas tardes. Bueno, enhorabuena a los cuatro. Al hilo que ya vemos que estamos hablando de dinero todo el rato, a mí me gustaría, como buenos profesionales de... Yo, por ejemplo, me llama mucho la atención la diferencia de fees, de precios, que tienen las agencias, ¿no? Entonces, yo llevo en este mundo poco y ahora voy a colaborar con una marca. Y claro, tienen unos contratos que de unos a otros dicen, pero ¿cómo es posible que una gente cobre por unas estrategias este dineral y otros no? Entonces, supuestamente son más buenos, pero te das cuenta en las reuniones, como ahora ya sé de esto, que no saben tanto. Entonces, yo siempre he intentado encontrar un foro, un sitio donde que alguien me oriente al respecto, porque este mundo se vende mucho humo y aunque sean buenos profesionales, no sé hasta qué punto ese dineral... se consume o no. Entonces, si me podéis recomendar algún sitio donde yo me pueda informar, porque es que alucino, ¿verdad? ¿Un sitio donde encontrar a alguien que te diga cuánto tenés que cobrar? No, al revés. O sea, yo no voy a cobrar. Yo voy a, efectivamente, lo que me cobran a mí. O sea, yo soy una marca, o sea, que te, y voy que a contratar. Un consejo de si estás pagando bien o mal. Pero ya no hablo de dinero, sino como es un poco... Es que no encuentro ninguna orientación que digas... Yo no, bueno, lo normal es esto, no sé. Yo ahí diría que buscará la referencia de los clientes. Y a pesar de lo que pasa, que según qué sectores, está muy contaminado. Porque hay sectores que todos hacen lo que hacen todos. Entonces, uno... No, sí, pero por eso te lo digo. O sea, yo trabajo en un sector que... Si uno ha hecho eso, todos hacen lo mismo. Entonces uno tiene referencias porque todos acaban en el mismo sitio. Yo quiero, en base a lo que tú estás diciendo y siguiendo la estela que dejó allí el que no veía yo, porque tengo justo el foco aquí de frente, lo primero y principal que me gustaría dejar claro es si alguien te vende humo es porque tú lo compras. Claro. Si no, no te lo vende. Claro, pero es que por desgracia, en lo digital acaba de empezar, hay muy poca gente empresaria que sabe de digital. ¿Sí? Eso por ahí nosotros nos centramos en vende humo, claro, pero porque le compran, claro, si no, no lo vendería. Pero muchas veces por ignorancia. Efectivamente, es que ahí voy. Pero bueno, después, siguiendo ese razonamiento diríamos, un ejemplo. Si yo compro unas zapatillas en una casa de deportes multi... que hay aquí, que empieza con D, las zapatillas me salen muchísimo más baratas y quizás sirvan mucho menos que las Nike, que ya lo han dicho todo el mundo, así que esa no pasa nada decir marca, que salen mucho más caras. ¿Y por qué salen mucho más caras? Primero porque son de producto mejor y segundo porque la gente las conoce mejor y sabe que los resultados son buenos. Entonces, lo que tú tienes que hacer, lo que acaba de decir aquí nuestro compañero, inteligente, es informarte. Y voy a decir por qué dije también él. Lo primero y principal, si yo tengo poco presupuesto, tengo que tener tiempo. ¿Por qué? Porque si yo no tengo dinero para invertir y lo invierto mal, cierro mi negocio. Entonces tengo que tener ese tiempo para aprender a detectar quién me quiere vender humo. Para aprender a detectar quién me ofrece, no saber, detectar ese primer paso. ¿Y eso cómo se aprende? Yendo a foros, leyendo, informándote. Con herramientas. Por ejemplo, aquí dijeron, ¿qué podemos hacer con 3.000 euros? La mayoría de aquí cuando empezamos hicieron una pregunta y dijeron, ¿cuántos de aquí son emprendedores? Que la vuelvo a hacer. ¿Cuántos de aquí son emprendedores? ¿Qué significa ser emprendedor? ¿Que tienes un negocio o que eres un negocio? ¿Ah? Eres un negocio. Vale, yo empecé en el marketing hace solo 3 años. Y hasta los 2 primeros años me había gastado creo que 300 euros en los hosting y nada más. Y a día de hoy trabajo para Senras, me llama él para dar un congreso, gano dinero en esto. Entonces, ¿qué puedo hacer con esos 3.000 euros? Irme de viaje. Enhorabuena, entonces. ¿Vale? Para relajarme todo el tiempo que perdí invirtiendo en aprender lo que ahora sé. Entonces, si no tienes dinero, tienes que aprender para evitar que te engañen, que te vendan humo.
para poder detectar o para en el peor de los casos poder empezar a llevarte tú. Hay una reflexión que surgió una vez en un grupo de Facebook con Julio Aliaga y otras personas. Decían, los pequeños negocios, los micronegocios deben invertir en un community manager que le lleve las estrategias. A eso salió, bueno, esto no es Inbound, un artículo en mi blog en el que yo decía que los pequeños negocios al principio deben invertir en capacitarse. Empezar a llevar su negocio y que sean eso lo que lo ayude a mejorar para luego poder tener dinero y pagarle a alguien y no coger a un pobre chico y trabajar por 30 euros, que los hay. ¿Vale? Porque esa persona te trabajará bien quizá uno o dos meses, pero después no hará nada y a la larga vas a perder dinero. Entonces, lo básico es eso. Si no tienes dinero, debes tener tiempo para capacitarte. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Os felicito porque realmente habéis hecho un buen trabajo. Yo condensaría en todo lo que habéis dicho en lo siguiente. Sin esfuerzo no se consigue nada. El esfuerzo se aplica con inteligencia. La inteligencia mejora con el estudio. Enhorabuena. ¿Alguna pregunta más? El organizador que va por vosotros. Y es que a mí también me ha pasado que veo presupuestos. Yo me dedico un poquito al SEO, pues veo presupuestos de SEO de todo tipo. Y me hago una pregunta muy simple y es, si un tío me cobra 3.000 por una estrategia SEO y otro 50 euros por una estrategia SEO, ¿cuánto tiempo me dedica el de 50 euros y cuánto el de 3.000 realmente? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. A 50 euros puedo coger 700 clientes, a 3.000, 6. Y tengo el mismo tiempo. 8 horas diarias, 10, las que quiera emplear cada uno. Entonces, también hay que tirar por ahí muchas veces. Y normalmente cuando pagas 50 durante unos meses, 50, 50, 50, luego contratas a otro que no llega a los 3.000 para que te arregle eso y finalmente llegas a contratar al de 3.000, que es el que te lo lleva bien, te lo digo por eso. Y al final te has gastado todo eso de antes para, digamos, aprender a no volver a fallar, que también es bueno. Digo, hostia, esto es muy barato, esto es muy caro, ¿por qué este es más caro y este es más barato? Si me hacen lo mismo, me van a quitar los pelos. Igual. Me fui un montón de blogs. Oye, tal, no voy a decir la agencia, tal, críticas, tal, beneficios, tal. Un montón de foros y un montón de gente que te decía, sí, 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 mal, pues aquí me ha ido bien, aquí me ha ido mal. Así, más o menos, yo compensé. También tienes que probarlo, ¿vale? Al final me fui a la barata y, bueno, por ahora, bien. Pero en ese caso tienes que coger referencias siempre, siempre. Preguntarle a otros clientes que tienen también, otras páginas que han hecho, cómo les han ido, cómo no. Yo siempre digo que hay que rascar un poquito, ¿sabes? No, mira, y tal. A mí me han llegado casos, oye, mira, esta empresa que la quiero contratar, tú me podrías decir si es buena o tal. Y digo, ¿qué la vas a contratar? Redes sociales. ¿Has mirado en redes sociales qué tal? Dice, no, es que casi no tiene presencia en redes sociales. Digo, ¿y esa te va a llevar las redes sociales si no tiene presencia en redes sociales?
es un poquito incoherente, ¿no? Hay que rascar, por un lado, como ha dicho Isidro, los clientes, porque es como más, puede ser más veraz lo que nos pueden contar, y por otro lado, que nosotros investiguemos un poquito por nuestra cuenta. El 100% seguro no lo vas a tener, al final tienes que probar y puede ser que... ¿Alguna pregunta más? Allí Rafa estaba levantando la mano. ¿Sí, atrás? Rafa tiene que volver a ponerle la diapo. Luego te la enseño de cerca. Bueno, pues agradeceros a todos. Ahora tenemos un fantástico concierto y agradecer, como no, a Miguel Florido, a José Fachín, a Alia Guardiola y María Sánchez. Gracias a Senras, a Mel Relay y gracias a los colaboradores también y a Fundesen por acogernos en esta jornada de hoy. Y muy atentos porque volveremos, así que en www.gay.es. Y ahora sí, vamos arriba, disfrutamos del concierto todos y charlamos. Muchas gracias.